i la veureu aquí al costat, en el xat. Les preguntes a través del xat i les filtrarem. Un petit comentari. El senyor Sospedra, com sabeu, està al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. No li pregunteu, per favor, cap tema que estigui en tràmit o que afecti el vostre ajuntament. Per tant, la idea és que fem una sessió eminentment tècnica per discutir institucions del dret públic relacionades amb la contractació administrativa i els serveis públics. Per tant, aniríem cap aquí. D'acord? Sí que, abans de donar-li la paraula al senyor Sospedra, un comentari sobre les dues sessions que venen. Per la sessió del dia 1 del dia 27 d'octubre, si podeu veure, ja hem penjat qui són els ponents. A primera hora parlarem de les relacions entre la llei de contractes i la llei de patrimoni. I per això hem convidat el catedràtic de l'Autònoma de Madrid, que és el secretari general de Correus, que és el Julio González García, que per mi és un dels experts en matèria de patrimoni. Aquí parlarem de la relació que hi ha entre els dos sistemes legals, i en concret les modificacions, tot el tema del funcionament de les meses, etcètera, etcètera. Per tant, la idea és que a primera hora, el proper dia, que és el dia 27 d'octubre, a les 9:30 del matí, parlarem sobre aquest tema. I després farem un debat entre dos lletrats, que un és el vicesecretari general del ple de l'Ajuntament de Madrid, que és el Juan Orquín, i l'altre, la Núria Gilabert, que és la lletrada del règim jurídic de l'Ajuntament de Barcelona, que tocaran dues institucions que estan molt de moda. Una tocarà les anormalitats per motiu del Covid i la crisi en els contractes, i l'altra tocarà la doctrina rebus sic stantibus en els contractes patrimonials, que la nova llei, l'article 26, diu que són privats. Per tant, anem a tocar aquestes dues, diguem-ne, alteracions per causes exògenes al contracte, que serien bàsicament les no previstes per motius, diguem-ne, del que sigui la crisi, etc. La sessió del dia 1 encara no la tenim plena. Per tant, si voleu fer propostes sobre matèries que considereu que hem de tractar, envieu un correu electrònic a l'escola i mirarem de treballar el tema i el ponent. D'acord? Per tant, teniu oberta la possibilitat de proposar que pel dia 1 de desembre, i si us sembla ho deixaríem fins divendres, perquè feu propostes una mica de què considereu que podríem tocar. D'acord? Per tant, estem una mica oberts. I el dia 1 de desembre doncs, acabaríem aquesta sessió del seminari d'aquest any, que en comptes de les 8 sessions n'hem fet 4 per causes de, diguem-ne, de la pandèmia. Sense més dilació, doncs agraint-li de nou al magistrat Sospedra, li dono la paraula i a partir d'aquí obrim el xat i qualsevol tema doncs el podeu posar en aquí. Sí que us demano, per favor, aquesta precaució, que no toqueu temes que estiguin pendents de sentència o que afectin el vostre ajuntament i també, si el magistrat parlarà d'una cosa en breu que encara no ha tocat, espereu-vos i deixem una miqueta que avanci amb la seva explicació. Moltes gràcies, senyor Sospedra, i molt agraït per l'assistència. Bueno, bon dia a tots. Moltes gràcies, Alfred, i a l'escola. I, bueno, en esta primera part faré l'exposició en castellà, encara que vaja a contestar alguna pregunta també en català. Bueno, esta primera parte, d'acuerdo con el diseño que se nos hizo llegar, bueno, vamos a centrarnos en los criterios interpretativos del Tribunal Superior de Cataluña en materia de contratación pública y más concretamente pues la sección que, como saben, es la que lleva la contratación, es la sección quinta, pues básicamente son sentencias de la sección quinta. Como lo que la segunda parte, la magistrada doña Celsa Picó, que hablará de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, miraremos de no solaparnos, de no solaparme, porque evidentemente el Supremo tiene la última palabra en muchas cosas y concretamente, precisamente el bloque de conflictos que ahora mismo, digamos, desde el punto de vista cuantitativo es el más importante, que es el tema de morosidad en el pago. Hay numerosos procesos donde se plantean pues, diferentes cuestiones sobre dies a quo, dies ad quem, la inclusión o no del IVA en la base del cálculo, el tema de los costes de cobro. Y claro, todos estos temas, el Tribunal Supremo está ya fijando jurisprudencia sobre todos ellos y concretamente en el periodo que hemos delimitado de exposición, que es el del año judicial, digamos, último, ¿no? Desde este septiembre de 2020 a julio de 2021, en este periodo el Tribunal Supremo ha dictado muchas sentencias sobre estas materias de la morosidad, lo cual realmente pone de manifiesto, y hay que destacarlo,
la eficacia de la nueva casación. O sea, el nuevo recurso de casación, el Tribunal Supremo se está pronunciando de forma cierta y precisa sobre determinados aspectos, con lo cual esto, de cara a lo que somos los operadores jurídicos, a todos los operadores jurídicos y a los tribunales inferiores, evidentemente nos da una seguridad jurídica muy importante, porque ya sabemos a qué atenernos. Por ejemplo, hay dos sentencias de 19 de octubre de 2020 del Tribunal Supremo sobre la inclusión del IVA en la base de cálculo de las facturas, en qué condiciones se puede incluir el IVA para que devenguen los intereses sobre el mismo, o las recientes sentencias de 4 de mayo de 2021 y 8 de junio de 2021 sobre el tema de los costes de cobro, sobre los 40 euros, la interpretación de los 40 euros, que supongo que esto hablará la magistrada Pico. Y aquí sí que pues no me extiendo sobre ello, porque aquí no solo paríamos, y aparte que en algunos aspectos, pues la verdad que nos han rectificado nuestro criterio, en otros no, pero ahí la última palabra tiene el Supremo, y creo que es más oportuno que sea la magistrada del Tribunal Supremo la que lo exprese. Bien, yo lo que he hecho ha sido una selección de algunas sentencias que tocan algunos temas. Sentencia, digamos, que de alguna manera pues nos hemos enfrentado a cosas novedosas, otras no tanto, pero sí que hay una nueva ley y, bueno, está generando una serie de problemas o de conflictos en su aplicación, que ya nos hemos empezado a pronunciar, y en la selección que he realizado he estado especialmente puesto especial interés en buscar temas más o menos novedosos, ya sean por aplicación de la nueva ley, ya sean porque se nos han planteado de forma novedosa en este último año. No sé si lo han distribuido o no, he hecho una pequeña recensión, ¿no?, escrita, que es un poco pues de lo que voy a hablar, para que tengan un guión y, bueno, también luego puedan consultar, porque claro, las sentencias estas que cito, pues muchas de ellas tienen tropecientos folios, ¿no? Entonces tampoco, a veces hay que leer toda la sentencia para enterarse más, y bueno, si alguna puede ser más interesante, quizá alguna aún no está en la base de datos, pero bueno, esto es normalmente porque siempre pasa un tiempo entre que se dicta la sentencia y accede a la base de datos, pero bueno, estarán todas en las bases de datos. Bien, un primer punto de interés en materia de contratación pública, siempre lo es el tema de la legitimación. La verdad que es la contratación pública, cuando es un, digamos, lo que son los procesos de licitación, pues hay una clara referencia a quiénes son los interesados en los mismos, pero hay muchos casos de contratación que son difíciles que lleguen a los juzgados, que se judicialice el conflicto, y precisamente porque quien lo suscita son terceros, donde el interés muchas veces es discutible. De hecho, nos estamos encontrando, y esto lo he destacado en la recensión que he realizado, nos estamos encontrando mucho ahora con revisiones de oficio. Revisiones de oficio normalmente en ayuntamientos que cambian el equipo de gobierno, ¿no? Bueno, esto suele pasar en todas las administraciones. Cuando cambia el equipo de gobierno, se levantan las alfombras y dicen, ostras, aquí hay un contrato que esto no cuadra. Entonces, bueno, pues se está acudiendo muchas veces la vía de revisión de oficio para declarar cuando hay causas de nulidad en contratos. Esto lo hemos tratado, por ejemplo, en la sentencia de 1 de junio de 2021, donde aquí se declaró la nulidad por una ampliación de un plazo que no estaba previsto, y se había ampliado el objeto sin licitación y se declaró la nulidad de pleno derecho de esta modificación contractual y prolongación. O en la sentencia 25 de marzo de 2021, aquí era un tema de una permuta financiera,
que en este caso era por revisión de oficio. Aquí lo de las permutas financieras y contratos de este estilo, ¿no? Que muchos ayuntamientos pues, acudieron a este tipo de productos para financiarse, a veces también hemos encontrado que se van a la jurisdicción civil para que se declare la abusividad. Aquí en esta sentencia de 25 de marzo de 2021 lo que se trataba era de que el órgano que contrató fue el alcalde cuando tenía que haber sido el pleno atendido a la cuantía del contrato y no hubo un procedimiento de concurrencia. O sea, de alguna manera se contrató a dedo con una determinada entidad, aunque hubo una especie de simulación de un procedimiento de licitación, pero que realmente no fue tal. Lo que pasa es que, claro, nosotros no nos podemos pronunciar sobre si hay cláusulas abusivas en el contrato, porque eso, como saben, corresponde a la jurisdicción civil. Y en este sentido, la jurisdicción civil sí que ha declarado la nulidad por abusividad de contratos suscritos por ayuntamientos de este tipo de productos, permuta financiera o swaps, con lo cual digamos que es una herramienta mucho más contundente que la revisión de oficio, porque ahí en la jurisdicción civil se fijan las consecuencias derivadas de la nulidad por abusividad y normalmente con el reintegro de las prestaciones y de los intereses, lo cual es que los efectos quedan perfectamente definidos en el ámbito civil. Bien, aquí el tema normalmente es que se nos plantea en el acceso al proceso es quién está legitimado. Bien, aquí supongo que porque el Tribunal Supremo ha dictado algunas sentencias sobre la cuestión y ya ha dicho de forma contundente que no existe acción pública en contratación. No hay una acción pública. Supongo que quizá se comente alguna de estas sentencias del Supremo. Nosotros, digamos, partiendo de ello, como no podía ser de otra manera, sí que digamos que el criterio en el Tribunal de Cataluña es el de flexibilizar en vía interpretativa el concepto de interés legítimo, como que es el que nos marca el acceso al proceso, cuando se impugnan actos relacionados con la contratación pública. Aquí decimos, bueno, digamos, el contrato en la fase de licitación hay terceros que están interesados, lo que pasa es que en la fase de ejecución el contrato, pues hay una parte contratante y un contratista. Lo que pasa es que con esta tendencia flexibilizadora, la concepción esta de contrato como obligación entre partes y como elemento restrictivo de la legitimación se supera de tal manera que a veces se da entrada a terceros que no son parte en el contrato, pero que defienden un interés en el mismo. Por ejemplo, pues en muchos casos, pues en los modificados, que es un caso muy recurrente o muy, muy frecuente en las modificaciones, pues a veces se da entrada o se acepta la legitimación de terceros a los que se les repercute las tarifas en un caso de que se acepta el equilibrio concesional por parte de la administración. O sea, el concesionario pide que se equilibre la concesión y eso repercute en una subida de tarifas. Pues hemos admitido la legitimación de la persona tercero que tiene que pagar más tarifa como consecuencia de ese equilibrio económico, aunque no sea parte en el contrato. Pero en cualquier caso, la tendencia más destacada de flexibilización es la de valorar el interés competitivo, el interés de mercado, como habilitante de la impugnación jurisdiccional. Esto lo estamos aplicando de forma reiterada, por ejemplo, con el tema de los candidatos excluidos. O sea, una vez a un candidato se le excluye del proceso de licitación, pues por lo que sea, por no cumplir los requisitos, por no presentar bien la documentación, por no subsanar, etcétera, etcétera. En algunas ocasiones se le ha
reconocido la legitimación para impugnar la adjudicación, aunque esté excluido del procedimiento, siempre con la idea de que puede tener un interés competitivo, y eso lo admite no solo la interpretación del Tribunal Superior, sino también la interpretación de la jurisprudencia comunitaria. Es decir, el candidato excluido mantiene ese interés competitivo en que se le sea adjudicado el contrato de tal manera que se le reconoce legitimación para que pueda impugnar la adjudicación y buscar que el contrato quede desierto, o sea, que no se le adjudique a nadie para, en su caso, poder volver a presentarse a esta licitación. Esto es una tendencia flexibilizadora como la que se recoge en la sentencia de 21 de septiembre de 2020, a la que luego me referiré, porque es una sentencia, creo que se nos plantea por primera vez el tema del encargo a medios propios mediante doble mecanismo de cooperación horizontal y vertical. Luego veremos el fondo. Sin embargo, esta era una sentencia dictada en un recurso de apelación en el número 107/2018. Sin embargo, en este caso, el juzgado o el juez de primera instancia había inadmitido el recurso por falta de legitimación activa de la sociedad que impugnaba, que era la antigua concesionaria. El caso era que un ayuntamiento acaba la concesión y hay un acuerdo municipal en el cual se asume la gestión directa del servicio de suministro de agua y se encarga un medio propio a una sociedad. Luego veremos lo que es el fondo. Entonces la juez dice: oiga, usted es la anterior concesionaria y a usted no le afecta nada a partir de ahora cómo esté gestionado el servicio. Porque usted, o sea, en la gestión directa usted no tiene nada que decir. Claro, aquí en la sentencia, pues sí que se insiste en que en la contratación pública está comprometido especialmente el interés público. Entonces, el optar por un determinado modo de gestión, en este caso por la gestión directa, realmente lo que supone es un cierre de mercado. Entonces, claro, ahí sí que hay un interés de una sociedad que opera en el mercado del agua, tiene un interés en que ese cierre del mercado, si se tiene que producir, se produzca con todas las garantías de conformidad de derecho, de tal manera que sí entiende que esa decisión de gestionar directamente el servicio por parte del ayuntamiento es contrario a derecho, se le reconoce un interés competitivo de mercado en que se anule esa decisión de gestión directa para que, en su caso, la concesión o el contrato pueda salir a mercado y participar. Por tanto, en este caso se revocó el pronunciamiento de inadmisión del juzgado y se reconoció la legitimación activa de la empresa actora, que como he dicho era la anterior concesionaria, una empresa que opera en el sector del agua y que había sido concesionaria hasta ese momento en que se sustituye la gestión del servicio por la directa, por el acuerdo impugnado, lo cual implicaba un cierre de mercado, por lo que se entendió que la empresa estaba interesada para impugnar los acuerdos municipales, que tenían como consecuencia que la actividad económica que hasta el momento se desarrollaba en el mercado había sido objeto de adjudicación directa por encargo a medios propios con esta decisión de asumir el modo de gestión directa. Aquí, de alguna manera, también se reforzó la argumentación en la sentencia en cuestión, en el sentido de que, claro, o sea, no podemos utilizar fundamentos que constriñan el concepto de interés legítimo. Aquí
tenemos que pensar que no han de haber zonas de inmunidad jurisdiccional en una materia que presenta tanto interés desde el punto de vista público y desde el punto de vista de los principios constitucionales sobre el control de la actividad administrativa y de mercado, sobre los principios de la contratación, de tal manera que digamos que el criterio ha de ser necesariamente expansivo. De tal manera que en este caso se admitió el recurso y se entró a conocer que el tema de fondo, que era concretamente el tema de la excepción de licitación y el encargo a medios propios. Este es el primer caso en que nos encontramos con este tema de encargo a medios propios, que ya había planteado varios conflictos, y este era un supuesto que en la práctica se está produciendo con cierta frecuencia, cuando el encargo a medios propios se instrumentaliza mediante mecanismos de cooperación horizontal o fórmulas administrativas entre diferentes administraciones y entes públicos, ¿no? Bueno, aquí digamos que toda la construcción de lo que es el encargo a medios propios nace desde de la propia jurisprudencia comunitaria. Quizá en su día, ya hace unos años, la jurisprudencia comunitaria se mostró muy flexible, sobre todo con lo que se llaman las encomiendas cruzadas, es decir, encomiendas que se realizan con empresas de otras administraciones o con entes creados por varias administraciones de forma asociativa. Y esto ha dado una problemática, ha dado lugar a una problemática bastante intensa que se ha visto quizá agravada, si se quiere decir así, por, digamos, una cierta relajación en la interpretación de la jurisprudencia comunitaria de lo que es el control análogo necesario para que pueda considerarse un determinado entidad prestacional como medio propio. Ello ha dado lugar a que la directiva de contratación pública haya sido más restrictiva en el aspecto de definición de lo que son medios propios, y así se traduce en la vigente regulación de la ley de contratos, básicamente el artículo 32 y 33. Bien, esta sentencia primera que se pronuncia es la de 21 de septiembre de 2020, que es la que he mencionado anteriormente, que entra a conocer el fondo del asunto en el ámbito de la cooperación horizontal a nivel local. Luego referiré una segunda sentencia de 17 de diciembre de 2020. En el caso primero es un caso de aguas y en el caso de la sentencia de 17 de diciembre es un caso de residencia, de servicio de residencia. Bien, en la primera sentencia lo que se resuelve es una cuestión relativa a la gestión del servicio municipal de suministro de agua domiciliaria, que se acuerda la gestión directa y encargo a medios propios. En el caso, el ayuntamiento había acudido a la figura del encargo a medios propios, que entonces, por razones temporales, estaba regular el artículo 24.6 del texto refundido del 2011, y lo hacía mediante una doble línea o relación. En primer lugar, había una cooperación horizontal entre el ayuntamiento, que adjudicaba el servicio, y un consorcio público que estaba formado por otros ayuntamientos. Unos ayuntamientos en este consorcio convivían, digamos, dos tipos de ayuntamientos o dos clases de ayuntamientos. Unos que tienen que de mayor dimensión, que tenían empresas concesionarias de aguas propias, y otros de menor dimensión, inferiores a 20.000 habitantes, que no tenían empresas concesionarias de aguas. Este consorcio tenía, y este era el segundo mecanismo de cooperación, tenía o formaba parte como
accionista mayoritario de una empresa medio propio, que era la que era una sociedad anónima mercantil con capital público, de la que era accionista mayoritario el consorcio y de la que también eran accionistas las sociedades de aguas de los ayuntamientos que formaban parte del consorcio, los ayuntamientos de mayor dimensión, y que era la empresa a la que se adjudicó el servicio. Entonces, aquí tenemos dos cooperaciones, una horizontal y una vertical. Aquí en la sentencia se analiza toda la problemática que se plantea. Lo primero que se descarta es que este tipo de encomiendas puedan realizarse a sociedades de a empresas de economía mixta. Esto ya se pronunció y validó esta interpretación la sentencia del Constitucional 103/2015 de 28 de mayo. Lo que pasa es que aquí no nos encontrábamos ante una empresa de economía mixta, sino ante una sociedad anónima mercantil de capital íntegramente público. Aquí la sentencia parte de la interpretación que había dado el Tribunal Supremo en la sentencia de 20 de septiembre de 2018, que admite el Tribunal Supremo que la Administración, dentro de su potestad de autoorganización y con el fin de obtener mayor eficacia en los procedimientos de contratación, acuda a lo que se llaman contratos domésticos o, en términos de la doctrina europea, in-house probing, ¿no? Yo no hablo muy bien el inglés, pero más o menos esa puede ser la pronunciación. Entonces, la Administración encarga la prestación a un ente con personalidad jurídica diferenciada y propia, vinculado a la misma, sin necesidad de someterse a las reglas de contratación pública. La sentencia del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 2018 lo que sí que dice es que es la utilización de medios propios debe ser objeto de una interpretación estricta y la carga de la prueba de que existen especiales circunstancias que justifican la excepción de licitación incumbe a quien pretende beneficiarse de ella. Y el Tribunal Supremo trae a colación las diferentes análisis que se han realizado desde el punto de vista de la posible afectación al principio de libre competencia. Y hay dos informes, uno de la Comisión Nacional de Competencia de 2013 y el informe 1003 del Tribunal de Cuentas, donde se analiza de forma exhaustiva el recurso a la figura de los medios propios, que, como saben, se introdujo en la legislación en el año 2007. Bueno, la sentencia aquí, tal como se planteó el caso, se hacía necesario distinguir lo que es la figura de la encomienda de gestión y lo que es el encargo a medios propios. La encomienda de gestión es un instrumento de cooperación administrativa que está regulado en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público actualmente, concretamente en el artículo 11. Y claro, aquí no cabe hablar de encomienda de gestión cuando se encarga la prestación del servicio a una sociedad anónima de carácter mercantil, aunque sea pública. La encomienda de gestión es un instrumento de cooperación administrativa y precisamente su objeto está excluido de su objeto todo aquello que pueda ser objeto de contratos administrativos. Por tanto, la figura a la que había que recurrir era el encargo a medios propios del artículo 24.6 en el texto refundido del 2011, que es un regula en definitiva un supuesto de exención de aplicación de la normativa de contratos que se configura como un instrumento de gestión para realizar obras y prestar servicios y suministros por parte de la administración. Bien, aquí ya se entra en el análisis, en la sentencia, de lo que es la figura de los medios propios y se resalta que la directiva de contratación
aumenta las exigencias que deben cumplir estas entidades para ser considerada medio propio, con lo que se evitan, de forma que se deben evitar adjudicaciones directas que puedan menoscabar el principio de libre competencia. En definitiva, según la doctrina que desarrolla la jurisprudencia comunitaria y que va presentando mayor rigidez en su evolución, la excepción, el in-house, la contratación in-house o la contratación doméstica es una excepción a la aplicación de la normativa de contratación pública y debe ser interpretada por ello de forma asociativa. Ay, restrictiva, perdón. Aquí el modelo es el asociativo, como he dicho. El modo de gestión directa que se eligió fue el asociativo que, como he dicho, se articulaba en dos fases sucesivas. Cooperación horizontal, el ayuntamiento se incorpora a un consorcio, y cooperación vertical, el consorcio es accionista mayoritario de una sociedad que también está integrada por otras sociedades públicas y que es la que presta realmente el servicio de aguas como medio propio. El accionariado de esta sociedad, la prestadora del servicio, se componía por el consorcio, que tenía 40 y pico %, ¿no?, y diferentes sociedades mercantiles municipales prestadoras de servicio de abastecimiento de aguas en municipios consorciados de mayor dimensión, que en definitiva estas sociedades municipales ostentaban la participación mayoritaria de la sociedad medio propio. Bien, aquí ahora ya en la sentencia se entra en el análisis de esta fórmula asociativa y lo primero es lo que es un consorcio. Consorcio, se analiza lo que es un consorcio. Consorcio es una técnica organizativa de cooperación interadministrativa que se materializa en una entidad asociativa, persona jurídico pública, para cooperar voluntariamente entre distintos tipos de entidades. Aquí eran todo ayuntamientos. Y parte de la preexistencia de unos intereses comunes de las entidades que proveen el consorcio, que de tal manera que la fórmula asociativa es instrumental para la realización de prestación de servicios de interés público con relevancia colectiva. Aquí lo primero que se dice en la sentencia es, oiga, esto no es, no todos tienen los mismos intereses. Aquí tenemos dos tipos de ayuntamientos, unos que tienen sus sociedades de aguas, que estas sociedades, o sea, estos ayuntamientos no tienen un interés en que se preste el servicio en su municipio. Pueden tener interés de prestar el servicio a través de sus sociedades, que puede ser un interés incluso con relevancia pública, pero luego tenemos otro grupo, bloque de ayuntamientos que no tienen sociedades de aguas, que tienen que prestar obligatoriamente el servicio de abastecimiento de agua y que su interés es que se les preste el servicio. Luego, no estamos ante intereses comunes. Estamos, o sea, realmente no hay una cooperación horizontal. Realmente lo que se hace es se desnaturaliza de alguna manera el consorcio como fórmula asociativa porque los fines no son de interés común. Hay dos tipos de municipios, menores de 20.000 habitantes que quieren que se preste el servicio de abastecimiento de agua del artículo 26.2 de la Ley de Bases de Régimen Local mediante una fórmula de gestión compartida, si se quiere. Y luego están los municipios de mayor dimensión que gestionan directamente sus servicios de agua a través de sociedades mercantiles propias y que no tienen ningún interés en que el consorcio preste ese servicio, ya que tienen sus propias empresas municipales que gestionan sus propios servicios. Por tanto, la conclusión es lógica, ¿no? El consorcio no se constituye para gestionar en común los servicios de suministro de agua de todos los consorciados,
sino únicamente de una parte de ellos, o sea, los ayuntamientos menores sin sociedad propia, que en este caso serían prestados por la empresa pública medio propio, donde las sociedades mercantiles de los municipios mayores consorciadas son mayoritarias en su accionariado. Por tanto, en la sentencia se entiende que no hay una cooperación horizontal en los términos establecidos legalmente, pues no hay gestión compartida de los servicios de los consorciados, sino que hay un convenio entre municipios con sociedades prestadoras de servicio y municipios receptores, o sea, dos tipos de municipio, de tal manera que lo que se establece no es una relación de cooperación horizontal, sino más bien una relación recíproca, en lo cual ya estamos en un tema que ya estamos fuera de lo que es la cooperación horizontal, tal como exige la directiva de contratos, el artículo 12, y tal como se configura legalmente. Luego, la segunda cuestión es que no hay un control del ayuntamiento adjudicador sobre el consorcio. Pues este corresponde realmente, el consorcio, quien controlaba eran los ayuntamientos mayores al establecerse un sistema de voto ponderado en función de la población y lo ostentaban asimismo estos ayuntamientos mayores en la sociedad prestadora del servicio medio propio mediante sus empresas municipales accionistas. Aquí un tema que creo que es definitivo es el tema del interés de mercado que, digamos, se palpa o la vocación de mercado que se palpa o que se desprende del análisis de lo que es la sentencia. Realmente los ayuntamientos lo que hacían, los receptores del servicio, los ayuntamientos menores, ceden, transfieren la competencia al consorcio mediante la adhesión al mismo y a un contrato programa, con lo cual se desplaza en la potestad tarifaria, pero la sociedad medio propio, que hace que lo cual desnaturaliza también la contratación in-house, es que interviene en la determinación de tarifas de facto y además percibe un beneficio industrial. De tal manera que realmente la sociedad actuaba como un gestor indirecto porque percibía una retribución por sus servicios y con unas cláusulas en este contrato programa al que se adhería el ayuntamiento, donde se contemplaba no solo el beneficio industrial, sino también como elemento principal el equilibrio económico financiero del contrato. Por tanto, esto ya desnaturaliza la condición de medio propio desde el momento en que entra un interés de mercado. Aquí, precisamente, en el tema de, o sea, como he dicho antes, la jurisprudencia comunitaria, digamos que relativizó mucho el tema de control análogo. E incluso la jurisprudencia comunitaria permite que una entidad pública tenga una consideración de medio propio, aunque no forme parte del accionariado. Lo importante, según la jurisprudencia comunitaria, es que tenga, y así se refleja también ahora en el artículo 32, es que, la entidad contratante tenga una capacidad decisoria sobre la entidad medio propio. Esto, si recuerdan la sentencia Traxa, que fue una donde la Unión Europea o la jurisprudencia comunitaria validó el mecanismo de Traxa al entender que había un control análogo por parte de las autonomías, aunque solo determinadas comunidades autónomas solo tenían un 1% del accionariado, y ello lo basó fundamentalmente en que Traxa estaba obligada a contratar y las tarifas ya estaban preconstituidas, aparte de que no se contemplaba un beneficio industrial. O sea, desaparecía ahí el control existía desde el punto de vista que
la comunidad autónoma, aunque fuera minoritaria, su voluntad de contratar con Traxa obligaba a Traxa a que contratara con ella, y no había un interés de mercado o no había una vocación de mercado. Y precisamente esta es la segunda línea fundamental por la que finalmente se anuló esta adjudicación o gestión directa asociativa, porque podía producir el efecto de restringir o falsear la competencia en este sector económico, y no estaba adjudicada la gestión directa, pues la contratación se presentaba con vocación de mercado y no cumplía los requisitos de control análogo y actividad necesarios para ser considerada como medio propio. Esta misma interpretación se reproduce en la siguiente sentencia del Tribunal Superior, sección quinta, de 17 de diciembre de 2020. Aquí era la prestación de un servicio municipal de residencia, y en este caso no hay cooperación horizontal, sino la cooperación es vertical, ¿eh? O sea, se contrata directamente con una sociedad, con un accionariado público. Concretamente, la Diputación de Gerona tenía un 51%, luego estaban un consorcio de acción social, tenía otro porcentaje, varios consejos comarcales y diferentes ayuntamientos tenían participaciones sociales en la sociedad. Por tanto, no hay una cooperación horizontal, aquí hay una empresa que se constituye por diferentes entes locales, una sociedad pública, para realizar tareas de interés común. Pero en este caso, y ello es lo que determina la estimación del recurso, también se anula el modo de gestión directa por encargo a medios propios, porque se entiende que no hay una relación de cooperación, sino que son relaciones recíprocas. Esto es que existe un convenio entre dos entidades, la pública, que es el ayuntamiento, y la privada, que es la empresa prestadora del servicio, con la consideración de medio propio, pero no está. ¿Por qué? Porque esta sociedad, el control por parte del ayuntamiento es difuso, porque realmente la sociedad actúa como un gestor indirecto. Y ello se desprende de cómo se articula el convenio. El convenio con esta sociedad medio propio, o presuntamente medio propio, supone que esta sociedad cobra una retribución por sus servicios y se fijan una serie de cláusulas que contemplan como elemento principal el equilibrio económico-financiero del contrato. Luego, realmente lo que se entabla es una relación onerosa, y en respecto de una empresa, una sociedad que aunque tenga capital público, tiene una vocación de mercado porque se abre en el ámbito geográfico y material a cualquier ayuntamiento que quiera formar parte de ella para prestar estos servicios, en régimen oneroso, lo cual hace o se considera el que se trata de un ente instrumental, aunque en sus estatutos se diga que no percibe la obtención de un beneficio económico. Realmente, viendo convenio, efectivamente sí que se persigue esta finalidad de lucro, ¿eh? Entonces, en ambos casos, la anulación deviene de que tienen difícil encaje en el concepto de medios propios, fórmulas asociativas de este estilo. Son entes instrumentales con capital público y donde existe realmente una vocación de mercado en la actividad societaria. Por lo cual, en ambos casos, se estimaron los recursos entablados contra estas resoluciones. No sé si tenemos alguna pregunta, Alfred, o alguna coseta. Antes de pasar a otra cosa. Yo es que no es que tenga alguna pregunta, es que nos podríamos quedar aquí toda la mañana, porque primero que es un tema muy importante para los ayuntamientos catalanes y para todos los ayuntamientos,
que están en el ámbito de la directiva, pero en segundo lugar porque de las dos sentencias, tanto la de Sumar como la de Conjiac, a la espera de lo que diga el Supremo si el tema llega, o incluso si llega a Europa, la sensación que da es que no es que se vete el sistema, sino que se pone en cuestión cómo se ha hecho. Porque claro, las dos sociedades y los dos consorcios están, uno ya lo ha hecho, que es Sumar, ya ha publicado la modificación de los estatutos, y, la otra, y el otro que es Conjiac, que está en trámite. Por tanto, este tema volverá a la sala, digamos, con la adaptación de los estatutos a las propias sentencias. Por tanto, si nos espera, un poco la idea es que no es que esté prohibido el sistema de cooperación, sino está prohibido como estaba enfocado, ¿no? Lo hemos entendido bien. Sí, sí. Sí, bueno, hay una sentencia también de Aragón sobre cooperación horizontal que, bueno, había anulado el Tribunal de Contratos también un consorcio. Pero claro, aquel consorcio sí que efectivamente... digamos que había un interés común en todos los consorciados, ¿no? Lo digo en relación a la primera sentencia. Entonces, aquí esto no se aprecia, ese interés común no se aprecia, y claro, ahí es donde surgen los problemas. Lo que pasa, claro, quizá habría que replantearse si este tipo de sociedades que se pueden crear, por supuesto, lo que... Vamos a ver, lo que tampoco quiero dar la impresión es que aquí se cuestione la licitud de este tipo de sociedades. Son totalmente lícitas. Lo que se les dice es, oiga, usted quiere entrar en el mercado, entre, o sea, haga un mecanismo de gestión indirecta y entre a licitar como concesionaria. Eso es lo único que se les está diciendo. O sea, lo que no es correcto es que usted no licite eso en estas condiciones, porque... este señor o esta sociedad actúa como un concesionario. Eso es lo que se viene a decir, ¿no? Entonces, el tema es si este tipo de fórmulas asociativas pueden justificar la gestión directa. Ese es el tema. Entonces, bueno, hay que ver el caso. Sobre todo, yo creo que lo más relevante es que tiene que desaparecer la vocación de mercado. Y si ves que hay vocación de mercado, no está justificado que se... O sea, esto no son, digamos, para hacer negocio estas sociedades, son para prestar un servicio sin beneficio, ¿no? Más o menos creo que esa es la filosofía, digamos, hablando en términos muy, muy, muy simples, ¿no? Pero, claro, y esto no se ve en estos dos casos, ¿no? Ahora sí cambian los estatutos y cambia el planteamiento, pues quizá pues habrá que dar otra respuesta. Son cosas muy al caso, ¿eh? Porque claro, quizá según y cómo estuvieran, digamos, los convenios, según y cómo estén los convenios, pues quizá en una fórmula de estas se podría aceptar una gestión directa. Claro. Creo yo, ¿eh? Sí. Y después también es verdad, señor Sopeda, que la interpretación que han hecho los tribunales a raíz de, sobre todo, la sentencia de Traxa, es que el poder de influencia dominante, es decir, que haya muchísimos ayuntamientos que tienen un accionariado muy pequeño, en principio podría ser suficiente si es un servicio público. Por tanto, eso es. No tiene por qué ser un problema. Entonces, claro, nosotros lo que entendemos desde los operadores locales es que reenfocando los documentos de los expedientes a lo que dice la sentencia, es del todo posible. Otra cosa... es que ustedes, supongo que los magistrados deben estar también esperando a que diga alguna cosa más los tribunales de la competencia, porque claro, aquí hay un tema de competencia evidente. Sí, sí. Claro, estamos abarcando el mercado mediante servicios públicos. Entonces, este es un tema que yo creo que es muy de futuro, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, esto está un poco por definir todo, ¿no? Pero sí, pero bueno, yo creo que es un tema también de caso por caso, no es tanto, digamos, de planteamiento. Yo creo que o sea, estas fórmulas pueden en un momento dado aceptarse, ser aceptables, siempre y cuando el convenio sea un convenio de encargo a medios propios. Porque, bueno, digamos que solo hemos puesto en relieve los requisitos que no se cumplen. Hay otros que sí que se cumplen, ¿no? Para que sea encargo a medios propios. Entonces, bueno, es una cuestión que, bueno, es caso por caso. Y, bueno, también está el Supremo que puede decir... lo contrario a lo que hemos dicho nosotros, ¿no? Bueno, esto es así, ¿eh? Pero bien, de todas maneras, yo creo que las últimas sentencias comunitarias son bastante más restrictivas
O sea, que son más rígidas en el sentido de que están exigiendo que esto, en fin, que esto es una excepción a lo que es el funcionamiento normal del mercado y esto tiene que estar justificado claramente. O sea, tú no puedes crear un mercado paralelo, ¿no? Es un poco, digamos, un poco lo que estoy diciendo todo el rato, pues es más o menos eso. También es verdad que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se ha encontrado con dos casos que son como muy pioneros, porque con GIAC, la verdad es que es un caso extraordinario de la historia de la gestión directa, porque desde que Aguas de Manresa, Ayuntamiento de Manresa, con los ayuntamientos de Reus y otros crearon esta sociedad, este consorcio y la sociedad correspondiente GIAC, claro, hemos ido aprendiendo, porque el artículo 6 de la Ley de Contratos es nuevo y el artículo 32 se ha ido modificando a raíz de las sentencias, ¿no? Claro, entonces ustedes se han encontrado por primera vez con temas históricos. Sí, Claro, sí. ahora vamos a ir mejorando los ayuntamientos. Sí. Bueno, mejor, mejor. Mucho mejor que... Entonces, señor Sopedra, ¿le puedo hacer una pregunta sobre el tema anterior de la legitimación? Un Sí, comentario sí. muy, muy corto. Sí. Aquí la ley de contratos dice muy claramente que no puede presentar el recurso especial en materia de contratación el que sea candidato. Pero sí que puede el recurrente, en caso de que no se suspenda el pliego, la tramitación, el presentar la correspondiente oferta, ¿no? Entonces aquí te encuentras con algunos candidatos que interponen recursos contra los pliegos porque ven que no pueden presentar la oferta y el tribunal no llega a suspender. Entonces, claro, se presenta esta dicotomía de si el recurrente puede presentar la oferta, aunque haya recurrido. Aquí entendemos que sí, es decir, que lo que no podría es el candidato ser recurrente, pero el recurrente entendemos que sí que podría ser candidato, desde el punto de vista. Sí, claro. Bueno, ¿Qué eso es la opinas? interpretación lógica, claro. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Si el Google hace alguna pregunta, a la part de baix hi ha la part de preguntes i respostes, perquè el chat no funciona, ens diuen. Per tant, si voleu fer alguna pregunta o alguna aclaració, doncs cliqueu aquí a preguntes i respostes i ho tindreu. D'acord? Bé. Continuem, si vol. Mire, señor, espera, tenemos una pregunta de Sí. una compañera que dice: Buenos días, entonces se descartaría la posibilidad de atribuir a una empresa cuyo capital sea 100% público un encargo como medio propio, entendiendo que una empresa sujeta a normativa mercantil es una forma jurídica con ánimo de lucro, a diferencia de otras como una EPE, etcétera. No, no, no es eso. No, no. No, claro que se puede. O sea, medio propio es una sociedad normalmente mercantil con capital público. O sea. Eso, o sea, sí, eso sí que se puede, incluso puede operar en el mercado en un porcentaje, ¿no? Pequeño, pero en un porcentaje. Entonces, ese no es el problema. El problema es que tú lo que no puedes hacer es un encargo, digamos, como si fuera un gestor indirecto, o sea, como un contratista. O sea, tú no le puedes encargar, como medio propio haciendo un contrato como si estuvieras actuando con un empresario particular. Porque claro, ahí lo que te está saltando es la licitación, ¿eh? Entonces, el medio propio tiene otras características. Y del momento que tú estás haciendo un contrato de mercado, estás utilizando esa sociedad ya no puede ser considerada como medio propio. Pero si está, o sea, Traxa, por ejemplo, que es una sociedad estatal, esta es una sociedad que, claro, ella dice, bueno, por hacer esto cobro tanto. Entonces, si una comunidad autónoma le encarga eso, ella lo tiene que hacer y cobrar eso. O sea, eso es distinto a que hagamos un convenio donde, bueno, que yo cobro un beneficio industrial del tanto por cien, que, bueno, que, claro, las tarifas y luego resulta que el servicio es deficitario y hay que reequilibrar económicamente, tal y cual, claro. Entonces, ahí, ¿qué me estás contando? Estás haciendo lo mismo que si fuera un gestor indirecto, ¿eh? O sea, pero no es un tema de la forma jurídica o la forma societaria del ente, sino es un tema de que se cumplan los requisitos para que sea considerado medio propio. Un poco eso. Tenemos un compañero que dice, la clave de la cuestión deriva tanto en el medio propio horizontal o vertical que se busque un interés común y de servicio público y que no tenga retribución medio propio del servicio prestado, o sea, beneficio industrial como si se tratara la propia administración. Correcto. Lo que usted está Sí. diciendo, el tema de las Más tarifas, o ¿no? menos ese es el planteamiento, sí, más o menos un planteamiento general,
es un buen planteamiento general. ¿Este más? ¿Más temas? ¿No? ¿No? Bueno, pues sí que vamos a continuar. Bueno, me quedan dos puntos. Sí. Uno es el tema del procedimiento de contratación y otro es el tema de las prórrogas forzosas, ¿eh? Bueno, el procedimiento de contratación este, pues bueno, es un tema. Aquí sí que lo que tengo que decir es que, claro, nosotros vamos un poco a remolque, ¿eh? O sea, hay que pensar a veces también que, digamos que desde la perspectiva del juez existe aquello que se llama la deferencia. Y la deferencia significa no solo que en la administración se validan determinadas cuestiones técnicas donde se respeta esa capacidad decisoria, sino también esa deferencia a veces pasa, o sea, digamos que traspasa lo que son temas técnicos y también a veces, pues un poco en el ámbito procedimental, vamos un poco a remolque de que una administración entienda que es subsanable o no un determinado defecto. Esto lo digo sobre todo porque hay defectos que a lo mejor pueden parecer subsanables, pero realmente, digamos que con la jurisprudencia en la mano o con los criterios interpretativos en la mano, no lo serían, ¿eh? Y entonces, bueno, si el ayuntamiento da subsanación y es razonable, se puede aceptar, y de la misma manera, si no la da, porque, digamos, también es razonable que no la dé, pues también se puede aceptar. O sea, que en esto de los defectos es un tema que muchas veces vas... O sea, tú has encontrado a uno que le han dicho, oiga, usted no podía subsanar esto, y cuando te encuentras el caso, 7 u 8 años después de que se ha licitado, pues un poco tienes que mirar si es razonable eso, no si es mejor. O sea, si hubiera sido mejor darle subsanación o no dársela, sino si es razonable o es conforme a derecho, como queramos llamarlo. Entonces, pues también aquí juega un poco la diferencia entre lo que es subsanable y lo que no es subsanable, ¿eh? Con carácter general, bueno, digamos que hay una línea interpretativa que cabe subsanar los errores formales, pero que ello no es extensible a las deficiencias materiales. De manera que el error sustantivo imputable a un licitador en la presentación de su oferta o en el cumplimiento de los requisitos para la contratación determina su exclusión. Esa es la línea general. Pero sobre esa línea general, pues se van introduciendo matices. Matices que incluso los propios tribunales de contratos están, digamos, ampliando el tema de la, o sea, la subsanabilidad, ¿no? Digamos, hay un principio de favor, a favor de la, valga la redundancia, de la subsanabilidad, porque también juega aquí también el interés público en que se... que se adjudique el contrato a la mejor oferta. Muchas veces, pues, un defecto que no incide realmente en lo que es la concurrencia competitiva o la igualdad de trato entre los licitadores, pues puede darse un tratamiento de subsanabilidad para que el contrato pueda llevarse a cabo y se pueda adjudicar en definitiva a la oferta más ventajosa. Aquí los temas, digamos, que son recurrentes en sede judicial son el tema de las equivocaciones en los sobres, ¿no? Esto es un tema muy recurrente. O sea, normalmente en las licitaciones hay un sobre, es el sobre B, ¿no? Normalmente, que se incluye la documentación que no depende de un juicio de valor y que depende de un juicio de valor, mejor dicho, y el sobre C, que es la automática o la que no depende de un juicio de valor. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos encontramos con que en el sobre B se meten
cosas que no dependen del juicio de valor, lo cual puede contaminar al tribunal, al órgano de contratación. Y esto es lo que hay una cierta rigidez en el tratamiento de estos casos, porque aquí sí que puede alterarse el proceso de licitación. Aquí tenemos una sentencia de 25 de mayo de 2021. Esta la veremos después porque es un tema que se plantea en relación a la garantía definitiva, que es un tema que es importante. Y luego tenemos otra de 23 de febrero de 2021, que en esta pues un poco se resume la doctrina del tribunal, la interpretación del tribunal, en cuanto a la necesidad de que el error que comete el licitador para que tenga relevancia anulatoria incide en los principios de igualdad y neutralidad en el proceso de licitación. En este caso, la sentencia recuerda que los destinatarios del respeto en la secuencia de aportación de la documentación por medio de sobres separados no son los licitadores. O sea, esto no es un tema que lo de los sobres separados que afecta a los licitadores, sino que afecta a los componentes de la mesa de contratación, quienes no pueden verse comprometidos en la evaluación técnica de los criterios subjetivos conociendo datos de la oferta objetiva, digamos. Y en esto el tema es que, claro, cuando se meten en el sobre 2 documentación del sobre 3, según esta documentación puede tener relevancia en el sentido de que tiene relevancia o puede perturbar el proceso de licitación en el sentido de que induzca o pueda generar o pueda perturbar el juicio de los miembros de la mesa de contratación. Aquí en el caso de esta sentencia que estamos comentando, que es la de 23 de febrero de 2021, había los criterios evaluables de forma automática eran 60 puntos y 40. Aquí lo que pasó fue que un licitador incluye documentación que depende de un criterio objetivo en el sobre de la documentación técnica. Y aquí, concretamente, el licitador incorporó una propuesta de descuento, era un contrato para suministro de carburantes al parque móvil municipal y a todas las instalaciones municipales. Y bueno, uno de los datos que se valoraba objetivamente era la propuesta de descuento, el descuento que iban a hacer al municipio, que se valoraba hasta 15 puntos. Y esto era un criterio automático que lo que hizo fue aportarlo en el sobre de la oferta técnica. Entonces, aquí la sentencia lo que dice es que si bien, al decir que una documentación se aporta en un sobre distinto no es causa de exclusión automática, sí que debe tenerse en cuenta la relevancia que se da en el caso concreto. Y aquí en el caso concreto, que era mostrar una parte de la oferta en el sobre 2, o sea, lo que iban a descontar con 15 puntos, que ya es un sobre 100, que es una puntuación bastante, bastante considerable, no, en este caso no es irrelevante. O sea, meter esa oferta en el sobre que no debe no es irrelevante y que sí que puede alterar la neutralidad de los componentes de la mesa de contratación. De tal manera que no puede aceptarse que el elemento evaluable relacionado con el objeto de contrato, que era una explotación de una gasolinera y suministro con mejor precio, se adelante por parte de un licitador anteponiéndose al resto, por cuanto ello puede contaminar, entre comillas, a los miembros de la mesa de contratación. De tal manera que en este caso se anuló la adjudicación, se confirmó la
se anuló la adjudicación, perdón, porque así que había un, se consideró que había un error esencial. Esta decisión entre defecto formal y defecto sustantivo también se recoge en la sentencia de 25 de mayo de 2021 en un caso de falta de constitución de la garantía definitiva por error del licitador. Aquí, en el tema de las garantías, digamos que el tema, o sea, ahora, según la nueva ley del 2017, una vez se ha aceptado la mejor oferta es cuando se requiere para la documentación y para que se presente la garantía definitiva. Pues bien, en el caso de esta sentencia, ¿qué pasa? Que el licitador se le adjudica un lote, como mejor oferta, o sea, se propone la adjudicación del lote como mejor oferta, se le requiere para que aporte la documentación administrativa y que constituya la garantía definitiva del 3%. Entonces, ¿qué hace este licitador? Pues este licitador aporta en el término de 10 días, como establece el artículo 150 de la ley, la documentación, pero no constituye la garantía definitiva. De tal manera que se le excluye y se pasa a la siguiente oferta. Este es el pleito que aquí se ventilaba, ¿no? Entonces, bueno, aquí digamos que un poco lo que es la doctrina tradicional es que, claro, la garantía, o sea, la constitución de la garantía es subsanable si hay una insuficiencia de la garantía o que no se ha aportado su justificación, pero no es subsanable la falta absoluta de constitución de garantía definitiva en tiempo hábil. Esto es un defecto que se viene considerando como un defecto sustantivo no subsanable. En este caso, ¿realmente qué pasó? Pues aquí lo que pasó es que se equivocó el licitador, ¿no? Porque él, tan pronto que le dicen que está excluido, lo que hace es presentar o constituir la garantía enseguida, ¿no? Pero no la había constituido en plazo. Entonces, esto se plantea en el caso y, bueno, aquí se validó el hecho de que no se considera subsanable la constitución de la garantía definitiva, que, como he dicho al principio, quizás si se hubiera interpretado de otra forma, quizás podíamos haber buscado otro tipo de interpretación, porque es un caso frontera, ¿no? Es un caso frontera de decir, oiga, si tan pronto me lo dicen, yo ya constituyo la garantía, pues bueno, quizá podría considerarse subsanable, ¿no? Pero bueno, digamos que la interpretación que se hace de que la no constitución de la garantía en tiempo hábil no es subsanable, la falta absoluta, esta es una interpretación razonable y se confirma. Aquí el tema que se plantea en esta sentencia 25 de mayo de 2021 es el tema de la penalidad. El tema de la penalidad que, o sea, no solo la falta de aportación de la documentación y la falta de constitución de garantía no solo supone la exclusión de la oferta, sino también una penalidad del 3%, según el artículo 150 de la ley de contratos del sector público de 2017. Entonces, el recurrente, en este caso, se le había adjudicado un lote que era para transporte escolar de una zona, ¿no? Y presentó la mejor oferta, le dicen, oiga, presente la documentación y la garantía. ¿Y qué hace? Pues presenta la documentación y no constituye la garantía. Entonces, la administración dice, bueno, pues ha retirado la oferta, le excluyo, considero, se presume retirada la oferta, según dice la ley, y le pongo un 3% de penalidad. Y aquí es el tema que se analiza en esta sentencia, digo, de forma novedosa con la aplicación de la nueva ley de contratos del sector público. Bien, aquí el tema es que había la penalidad del 152, segundo párrafo de la ley de contratos, realmente corresponde a lo que era la incautación de la garantía provisional anteriormente.
Anteriormente, si uno perjudicaba la oferta y no podía hacerse el contrato, lo que se producía era una penalidad que suponía la incautación de la garantía provisional, que eso estaba contemplado en la legislación de contratos y también en otro tipo de en otro en otros en otras leyes sectoriales de contratación. Bien, aquí hay una sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2012 que analizó el tema de la incautación de la garantía provisional y dijo que, bueno, que claro, esta figura tenía por finalidad asegurar la seriedad y viabilidad de las ofertas y su mantenimiento hasta la formalización del contrato, ¿eh? Y entonces lo que el Tribunal Supremo defendía o interpretaba es que cumplía una función semejante a la de las arras penitenciales del derecho privado o la cláusula penal, de tal manera que era moderable por los tribunales, ¿eh? Entonces, la sentencia 27 de junio de 2012 expresa que la penalidad por retirada de oferta debe interpretarse desde una perspectiva contextual y principalmente finalista, de tal manera que el Tribunal Supremo consideró que la penalidad que supone la cautación de la fianza o de la garantía provisional es moderable por los tribunales, de acuerdo con el artículo 1154 del Código Civil. Pues bien, aquí en la interpretación que se realiza en esta sentencia es la de seguir esta doctrina jurisprudencial y entender aplicable la facultad moderadora del artículo 1154 del Código Civil a la penalidad establecida en el artículo 152, segundo párrafo de la Ley de Contratos del sector público. En este caso, como he adelantado, el recurrente había cumplido diligentemente el requerimiento en los extremos relativos a la documentación. Aportó certificados, le dijeron en 10 días, aporte documentación y constituye la garantía. La documentación la aporta toda, incluso la aporta 5 días antes de que venciera el plazo. La administración acusa recibo, si está correcta, lo que pasa que no constituye la garantía. Entonces, ¿qué hace la administración ante ello? El día dicta resolución que adjudicó los otros lotes, porque los otros lotes sí que se había prestado la garantía por los distintos licitadores, pero en el caso de este licitador considera retirada la oferta, Entonces, aquí lo que es claro que se produce un error del licitador en cuanto a la falta de constitución de la garantía definitiva, porque el licitador ha seguido todo el proceso, ha aportado toda la documentación y ha desplegado toda la actividad tendente a formalizar el contrato de forma diligente. Lo que está claro es que se ha producido un error y eso se constata en el expediente porque él tan pronto le notifican ese acuerdo de que no había constituido la garantía, lo que hace es constituirla, ¿no? Entonces, bueno, esto lleva al tribunal porque, digamos, lo que se impugnaba era la retirada de la oferta, ¿no? La decisión de retirada de la oferta por parte de la administración y que se le impuso una penalidad del 3% del presupuesto, que era exactamente 13.400 euros por no haber constituido la garantía. Y entonces aquí el Tribunal Superior lo que hace es moderar esa penalidad, diciendo que desde la perspectiva de la proporcionalidad es totalmente desproporcionada. Pensemos que la penalidad que se le impuso, o sea, el tribunal, ya creo que lo he dicho antes, o sea, lo de la retirada de la oferta sí que lo confirma, pero lo que hace es moderar la penalidad. Entonces, claro, es desproporcionada. ¿Por qué? Porque es que la garantía que tenía que constituir eran 7.000 euros y la penalidad que se le imponen son 13.000, porque era un contrato de varios años, ¿no? Entonces, claro, esto ya parece desproporcionado. Por otra parte, también se valora que, si bien la falta de constitución de la garantía es imputable al recurrente, el licitador sí que ha cumplido todos los pasos, ¿no?, de forma diligente en el procedimiento de contratación, presenta una oferta seria, es un concesionario que ya tenía la ruta anteriormente y presenta la documentación
requerida, entonces, claro, imponerle una penalidad como si hubiera perjudicado la oferta del 3% por, intencionadamente, pues parece también que no es correcto cuando ha cumplido en parte o gran parte las obligaciones tendentes a concertar el contrato. Entonces, aquí lo que se hizo fue, o la solución es, moderar el importe a un 25% de la penalidad prevista, o sea, se fijó, se moderó a 3.000 euros, se estimó parcialmente el motivo de impugnación, y bueno, aquí este es un tema que, bueno, puede ser discutible, pero bueno, yo creo que ya es más discutible el que en un caso de estos no se dé subsanación, ¿no? Esto ya cuando lo ha anunciado al principio, que nosotros muchas veces vamos un poco detrás, ¿no?, de lo que se hace. Entonces, bueno, aquí es un caso frontera en si es subsanable, ¿no?, un caso de estos, ¿no? Pero es razonable que se considere no subsanable. Lo que no es razonable es que eso conlleve una penalidad tan desproporcionada, ¿no? Y bueno, esta es un poco un caso que seguramente nos encontraremos más, porque al desaparecer por regla general la garantía provisional y la garantía definitiva es sucesiva a lo que es ya la decisión de adjudicar el contrato a un determinado licitador, esto es posible que nos lo encontremos más veces, ¿eh? Entonces, bueno, habrá que ver qué soluciones damos más en lo sucesivo, o qué soluciones se dan por los diferentes operadores. Y bueno, es un poco, creo que lo que era más interesante, sobre todo, era el tema de la moderación de la penalidad. Creo que es una cuestión que ya se había analizado, pero bueno, esto ahora se aplica con la nueva ley de contratos. Bien, esto es un poco, bueno, en adjudicación tenemos muchísimas otras cuestiones, pues temas de subcriterios, ¿no? Temas de consentimiento de pliego y luego que se impugna con base al mismo, en fin. Hay bastantes cosas, pero bueno, aquí me he centrado más un poquito en cuestiones que últimamente nos hemos pronunciado de forma alguna más o menos novedosa. No sé si hay aquí alguna cuestión, Alfred. Sí, en las preguntas, si os queda todavía, colea el tema de Sumari y con GIAC, ¿eh? Uh-huh. Las preguntas son varios. Una de ellas, una pregunta es si una sociedad de economía mixta donde la administración tiene una participación minoritaria podría ser medio propio. Queda claro que no, ¿eh? Buen día. Por tanto, ¿se puede entender que con la modificación de los estatutos por parte de empresas públicas como Sumar se podría entender que sería viable y no se podría efectuar aportación por parte del ayuntamiento a esas sociedades? Sí, bueno, yo es que insisto, es que depende del caso, de cómo se hagan los convenios, eso es el tema. El tema es qué es lo que estamos contratando, ¿eh? Ese es el tema. Más, bueno, la modificación estatutaria, pues sí que evidentemente puede favorecer la consideración de medio propio, pero bueno, hay todo un pack, ¿no?, para analizar, ¿no? Es decir, bueno, cambio los estatutos y ya está, ¿no? Cambio los estatutos y, bueno, a ver que esos, digamos, que ese conjunto se adapte a lo que dice la ley. Sí, la economía mixta es la sentencia esta constitucional, que esto es, bueno, está por ahí citada, ¿eh? Ahí sí la veis. El 2015. Sí, sí, sí. Que ya lo dijo. Sí. ¿Más temas? Veo que hay una compañera, Victoria. Dice, en relación a los medios propios sobre la modulación de la penalidad por el hecho de no haber depositado la garantía, ¿este criterio solo puede aplicarse en sede judicial? Bueno. No, estoy claro. A ver, yo entiendo que digamos que la moderación es judicial. A ver, es que claro, el tema es judicial porque se supone, o sea, digamos, el 1154 del Código Civil dice que es moderable, pero claro, es moderable cuando se ha aplicado todo, o sea, toda la penalidad, ¿no? Bueno, o sea, el tribunal tiene la facultad de moderarlo, ¿eh?
Pero claro, el 1154 no es aplicable cuando ya lo ha moderado el beneficiado, ¿no? Digamos que en este caso sería la administración. Si la administración ha hecho una interpretación moderadora que se adapte a esto, porque claro, esto no es una facultad solo del tribunal. El tribunal lo que hace es moderar cuando se le presenta un conflicto que no es correcto, porque hay una desproporción tal y cual. Pero si ya eso ya viene moderado, pues ya no hay nada que moderar. O sea, que no es una facultad del tribunal. En principio es la parte, en este caso la parte contratante, ¿no? O la parte la que puede hacer uso de esa facultad moderadora, ¿no? Esto no es un monopolio jurisdiccional. Lo que pasa es que claro, en 1154 dice, no, el juez puede moderar, sí, el juez puede moderar. Porque, sobre todo en derecho privado, estás pensando en una relación entre partes donde uno te está insistiendo en que págame los 13.000 euros. Cuando yo he cumplido casi todo, pues no, hombre. Entonces, si el que dice págame los 13.000 euros dice no, con 3.000 me conformo, ahí ya luego no hay nada que moderar. Ese es el tema. ¿Más temas? Bueno, hay una compañera que dice que respecto a la penalidad al licitador se podría llegar a no interponer penalidad en caso de ser un evidente descuido. Tema. Bueno, esto ya es interpretable, ¿no? O sea, aquí lo que pasa es que, claro, la negligencia sí que es o sea, la retirada de oferta no es solo por dolo, sino también por negligencia. O sea, claro, un tío que que está dedicado a contratación pública sabe que tiene que poner la garantía. Entonces, claro, esos son errores, todos nos equivocamos, ¿no? Es como el abogado que se la pasa un día al plazo. Bueno, es un error, pero no te admiten el recurso, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas, en fin, digamos que lo que para, claro, entiendo yo, y ahí estamos en la facultad moderadora, no es lo mismo una retirada culposa que una dolosa, ¿no? O intencionada. ¿Tienes temas? Yo, señor Sospedra, uno de los temas que ha comenzado a llegar, pero que va a ser un tema estrella en los próximos meses, por no decir años, a menos hasta que el legislador le quiera sacar el polvo a la institución, es el tema de las órdenes de continuidad y los pagos ilegales en la contratación administrativa, los reconocimientos extrajudiciales de crédito y el pago al contratista mediante responsabilidad patrimonial. Este es un tema que claro, los ayuntamientos tenemos muchas veces modificaciones contractuales que no hemos tramitado la documentación o algunas veces contratos incluso verbales que después tenemos que pagar al contratista. En esto ahora tenemos aquí un debate organizado muy interesante y las vías son diferentes. Supongo que ya han comenzado a tocar algunos temas de esos también. Sí, hay una sentencia reciente. Donde ahí ya, digamos, un poco el criterio era que esto se tiene que causar como responsabilidad patrimonial, ¿no? Este es un poco el criterio, digamos, nuestro inicial. Entonces, a ver si, no sé si la podré encontrar. A ver si la tengo por aquí. Hay una que es reciente. Es la del 16 de abril de 2021, ¿puede ser? Es posible, sí. La 1684/2021. Creo que es. Hay una que es unas de abril, sí. Es el recurso 607-2019, esa es una. Pero hay más, ¿eh? Esa es una que a lo mejor es esta, ¿no? No, es que no tengo la fecha. El recurso es el 808 en 2019, Vale, esa es 808. la primera. Y luego esta otra, que es el recurso 607-2019, que es también de abril, pero no recuerdo, o sea, no tengo la fecha. Esta es de otro ayuntamiento también, que bueno, lo típico, ¿no? Que hay reparos de la intervención y que impugna el delegado de gobierno por el tema de los contratos y tal, que se aprueban como reconocimiento de crédito, en fin. Creo que son estas dos las que tenemos ahora dictadas. O sea, las dos que tenemos que son sobre este tema. Y bueno, ahí, pues sí. No, no, esto es un problema todo. Sí, es verdad, sí.
Bueno, pues voy a lo último, que es el tema de la prueba forzosa. Y aquí es una sentencia, que es el caso Mina Terrassa, que es una sentencia, no sé si está publicada, es pues posible que no lo esté. Creo que no. Porque, Creo que no. bueno, pero en fin, como hay, digamos, a veces tardan un poco en publicar, pero esta se publicará, ¿no? En las bases de datos. Esta es una sentencia, bueno, aquí es la empresa esta Mina Pública de Tarrasa. ¿Qué pasa? Pues que en el año 1941 tiene una concesión de agua para abastecimiento de agua en Tarrasa y bueno, de 75 años y se extingue en el año 2016, ¿eh? Entonces, bueno, aquí, ¿qué pasa? Bueno, lo típico, ¿no? Que hay piques entre ayuntamiento y concesionaria y la cuestión es que llega el final y, bueno, el ayuntamiento quería, digamos, hacer la gestión directa del servicio de suministro a partir de la extinción de la concesión, pero se prolonga esta concesión durante un tiempo debido precisamente a estas discrepancias en relación a los bienes que han de ser objeto de reversión y demás, ¿no? Instalaciones y derechos que tiene cada uno, todo esto, ¿no? Porque, claro, mina pública, aparte de la concesión del ayuntamiento, o sea, hay una concesión, así como en el caso de Aguas de Barcelona, de Aigües de Barcelona. En este caso, Agbar, la concesión que había para captar agua del río Llobregat era de Agbar, la concesión del año 53. Aquí la concesión es del ayuntamiento, no es de mina de pública. Mina pública lo que hace es el ayuntamiento, en base a la concesión que él tiene, le concede el suministro domiciliario, ¿eh? Esto es lo que pasó. O sea, está la diferencia, porque en el caso de Aguas de Barcelona, la concesión era del empresario y aquí la concesión es del ayuntamiento, ¿eh? Bueno, aquí el tema, digamos, el tema fundamental es ese. Lo que pasa es que como consecuencia de todo el follón que se produce cuando finaliza el término y entonces el ayuntamiento dice, oiga, usted continúe. Prestando el servicio del agua, a la empresa mina pública, y entonces, bueno, le impone una serie de obligaciones para continuar la prestación del servicio y una serie de condiciones el ayuntamiento a mina pública, ¿eh? Entonces, estamos hablando de la controversia sobre la procedencia de esta imposición forzosa de prolongar temporalmente la prestación del servicio, que se impone unilateralmente por el ayuntamiento y las condiciones en que debe prestarse. Esto se analiza en la sentencia esta, 25 de marzo de 2021, en los fundamentos 11 a 13, ¿eh? O sea que digamos que el tema gordo es el anterior. Yo es una sentencia que creo que sí que es muy interesante desde el punto de vista de que, bueno, analiza todo lo que pasó en el año 41, tal y cual, es un caso bonito. Y bueno, aquí este tema es el tema segundo. Esto, digamos que la primera parte no la traigo porque es un tema, digamos, un poco, digamos, ad hoc, o sea, no es un tema que, pero el tema este de la prolongación temporal sí que es un tema que se reproduce muchas veces, que hay que prolongar forzosamente los contratos porque no se ha podido, hay que seguir prestando servicio, aquí es un servicio de suministro de agua y no se ha podido hacer el otro. Entonces es una problemática que se plantea, como digo, a nivel local bastante con relativa frecuencia, y sobre todo cuando se trata de contratos largos y que hay problemas con la nueva gestión o adjudicación, entonces. Y estamos ante una prestación de un servicio esencial. Entonces, bueno, la sentencia de 21 de marzo nos, en primer lugar, habla de lo que es el fundamento normativo de este tipo
de decisiones unilaterales, de prórroga forzosa, prolongación excepcional por razones de interés público, que está el fundamento normativo en el Reglamento de Servicios de Corporaciones Locales del año 55, también en el ROAS, que impone al concesionario la obligación de prestar el servicio del modo dispuesto en la concesión. Esta posibilidad viene también contemplada sobre la continuidad del servicio, tanto en el texto refundido de 2011 de la Ley de Contratos, como en los artículos 29.4 y 288.A de la Ley de 2017, que recogen esta solución de prórroga forzosa para garantizar la continuación de la prestación del servicio hasta que se formalice el nuevo contrato y comience la ejecución, si bien en este caso limitada a un plazo máximo de 9 meses. Bien, aquí hay dos sentencias antiguas, bueno, antiguas, entre comillas antiguas, ¿no?, del año 86 del Tribunal Supremo, que analizan la figura en sede de normativa local, y lo que dicen la sentencia de 18 de noviembre de 1986, que no se está ante un supuesto de prórroga expresa o tácita del contrato, sino ante una situación excepcional en que la administración, por razones de interés público y unidas a la necesidad de dar continuidad al servicio y mientras no se seleccione el nuevo contratista, impone coactivamente la permanencia del anterior con unas consecuencias equiparables a las producidas cuando la administración hace uso de las facultades que forman el contenido del jus variandi, lo cual lógicamente debe llevar y de una ineludible contrapartida de la compensación económica a favor del contratista, y esta doctrina se reproduce en la sentencia de 2 de diciembre del 86, que dice que el reglamento de servicios del 55 consagra claramente esta flexibilización del contrato. Entonces, además añade que se elude la apariencia de fraude si hay un acuerdo expreso de continuación en el servicio y que este es el instrumento adecuado para hacerlo. Bien, como digo, también esta previsión está en el ROAS, en el artículo 135. Entonces, claro, aquí el problema, por tanto, es que sí que el ayuntamiento tenía la potestad de imponer la continuidad en la prestación de servicio hasta que formalizara nuevo contrato por razones de interés público. Lo que pasa es que, claro, aquí el problema eran las condiciones y límites de las modificaciones que pueden ser acordadas de forma unilateral en este periodo de prórroga forzosa o de prolongación forzosa, ¿no? Y aquí, claro, aquí en la sentencia lo primero que se dice es, oiga, mire, la falta de adjudicación del servicio, finalizar la concesión ya, o el cambio a gestión directa, esto es culpa del ayuntamiento. Hace esta concesión es de 75 años, usted sabe que se extingue en diciembre de 2016, y si ha habido problemas y tal, evidentemente esto es imputable básicamente a usted, no al concesionario. Entonces, claro, en base a ello, lógicamente el ejercicio de jus variandi en este periodo de prórroga obligatoria no puede servir, o usted no puede aprovechar este periodo de prórroga obligatoria para imponer condiciones relativas a la reversión de bienes o a la liquidación del contrato extinguido. Por tanto, lo que se entiende en la sentencia es que este periodo de prolongación excepcional por razones de interés público de la concesión debe mantenerse las condiciones básicamente, y que el poder de variación por parte de la administración está
muy limitado. ¿Por qué? Bueno, esto con fundamento, en primer lugar, en las propias normas de contratación pública. Digamos que la sentencia se analiza las consecuencias que tiene la nulidad del contrato, cuando presta un grave trastorno al servicio público. El artículo 42 de la Ley de Contratos de 2017 dice, bueno, aunque el contrato sea nulo, si causa un grave trastorno al servicio público, puede continuarse sus efectos bajo sus mismas cláusulas. Por tanto, ¿qué está diciendo? Bueno, la ley dice, bueno, es que buscamos una solución pragmática, ¿no? Si queremos, debe prevalecer el interés público, ¿no? Entonces, aunque el contrato sea nulo y no tenga eficacia, vamos a continuar con él con las mismas cláusulas. Entonces, realmente, la potestad de jus variandi y de la administración ahí desaparecen. Y esto presenta una identidad razón con este caso de prolongación forzosa. Oiga, yo no he podido adjudicar o cambiar el modo de gestión de la extensión de la concesión que se extingue. Entonces, pues la solución es vamos a continuar con las condiciones que teníamos, y al igual que se prevé para el contrato nulo, o como también se prevé en el artículo 29.4 de la ley para la prórroga excepcional, para dar continuidad al servicio por interés público, de tal manera que en ningún momento la administración parece que tenga habilitación para cambiar las condiciones en este periodo de prolongación forzosa, porque realmente la base convencional es la anterior, o sea, la del, en este caso, la concesión que se extingue, esa es la base condicional para que se continúe prestando servicio. Luego, lógicamente, las condiciones deberían ser también las mismas, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué pasó? Pues que el ayuntamiento le impone una serie de condiciones, y lo que la sentencia considera es que esto supone un ejercicio indebido del jus variandi en este periodo de prolongación forzosa. ¿Qué es lo que hizo? Pues el acuerdo del Pleno lo que hizo fue aprobar unas condiciones técnicas, económicas y administrativas distintas, e imponía, lógicamente, condiciones más rígidas en la prestación del servicio, sobre todo con un incremento significativo del contenido obligacional del concesionario, incluso para, como diciendo que había incumplido determinados requerimientos de información para la extinción de la concesión, de tal manera que en este periodo de prolongación forzosa se instrumentalizaba el periodo para recabar documentación a fin de liquidar el contrato de concesión, ¿no? Entonces, claro, esto lo que el tribunal dice, usted no puede, o sea, usted sigue teniendo sus facultades de fiscalización, inspección sobre el servicio como titular de la concesión, pero lo que no puede hacer es introducir un contenido obligacional más intenso, casi cercano a lo que es un régimen de intervención del servicio, de tal manera que esto no es aceptable, de tal manera que debe mantenerse las mismas condiciones que estaban antes, porque usted no puede variar esto. Bueno, este es un tema que, en fin, ya digo que es un tema segundo motivo que se planteaba en este caso, pero bueno, da una respuesta a una cuestión que es bastante, bastante frecuente en la práctica y, bueno, hace una interpretación, digamos, ajustada a lo que es la regulación actual, ¿no? Bueno, y con esto, pues un poco es la selección que he hecho, bueno, hay muchas más sentencias, pero ya no sé.
Bueno, señor Sospedra, la verdad es que es la vez del seminario que ha habido más preguntas. Tenemos 21 intervenciones y Ah, fenomenal. hay algunas que la verdad es que son interesantes, ¿eh? Hay una que hace un compañero que se llama Samuel, que puede, parece una pregunta así, pero la verdad es que tiene mucha amiga, que es que dice que si en una penalidad te hace falta audiencia. ¿En? En una penalidad administrativa de un contrato hace falta audiencia, pregunta un compañero, porque No, no claro. está prevista, claro. Claro. Es que realmente se presume retirada la oferta, ¿no? De todas maneras, o sea, si tú no has cumplido, se presume retirada la oferta y la penalidad es automática. Lo que pasa que, claro, todo es interpretable, ¿no? Entonces yo creo que es prudente y es adecuado dar audiencia, sí. Entonces, aquí, Dar señor audiencia Sosper. para la imposición de la penalidad, no para retirada de oferta, ¿eh? Esa es automática. Ha tocado un tema, Jesús Pedra, que la verdad es que el Tribunal Catalán de Contratos ya había tocado, que es la prórroga de los contratos anteriores al 9 de marzo de 2018. ¿Eh? Y aquí usted ha comentado que es de aplicación el reglamento de servicios. Claro, tenemos aquí un compañero que nos pregunta sobre si se pueden cambiar las condiciones o no. Usted ha dicho que tienen que ser sustancialmente iguales, pero hay un informe de la Junta Consultiva del 2017, que es un famoso caso de un caso en el Ayuntamiento de Fuente Álamo, en que el tribunal dice que es un nuevo contrato la orden de continuidad. Claro, ¿dónde está el margen para poder introducir modificaciones? ¿Dónde está este margen? ¿No hay posibilidad de tocar nada del contrato? ¿O vía mutuo acuerdo, siempre que se respeten los principios de la contratación, se pueden introducir matices? O sea, si hay convenio, yo creo que sí que, o sea, se puede. Claro, es que el problema es cuando es unilateral, ¿eh? No hay base convencional. O sea, digamos, la base convencional se pierde desde el momento en que unilateralmente le dices, oiga, usted continúe. Pero claro, continúe se supone con las condiciones que convinimos, ¿no? Sería, ¿eh? Eso es lo normal. Entonces, bueno, pueden haber motivaciones de interés público para ejercer el jus variandi, pero tiene que ser algo muy limitado. O sea, lo que no puedes hacer es decir, no, ahora continúe que le voy a pagar la mitad de lo que le pagaba, ¿no? ¿Eh? O continúe y usted ahora me deja entrar todos los días a inspeccionar y me deja no sé qué y me deja no sé cuánto y tiene que hacer esto y suministrarme lo otro y darme no sé qué. No, eso no es, o sea, tú, digamos, realmente le estás imponiendo coactivamente que continúe en el servicio, entonces, bueno, el convenio que tienes es el que tienes, o sea, es el contrato anterior, entonces lo suyo es mantener esas condiciones, que pueda cambiar alguna, es posible, pero tiene que estar justificado, no. O sea, lo que no puedes hacer es alterar a tu libre albedrío, ¿no? Como si fuera un nuevo contrato. Entiendo que no es el caso, ¿eh? Aparte que yo creo que la legislación va en esa línea, ¿no? Todo lo que es contrato nulo o prórroga forzosa va en la línea de mantener las condiciones. Y también, bueno, también hay que ver el origen, ¿no? O sea, porque claro, en este caso que he explicado, claro, el que. Digamos, el concesionario puede tener mucha culpa, pero el que realmente tiene la culpa es el ayuntamiento. Si sabes que que te acaba ahí la concesión ese día, pues te lo he preparado, ¿eh? Es que lo sabes desde hace un montón de años. Claro, si es una cu cuestión imprevista, ¿eh? Por ejemplo, el COVID, ¿no? Hemos estado 3 meses en estado de alarma, no he podido prorrogar el contrato. Claro, ahí es la cosa cambia, ¿no? Entonces, claro, digamos que muchas veces en los juicios que se hacen, también las causas tienen su importancia. Entonces, claro, digamos que dar soluciones taxativas para todos los casos no es posible, hay que ver caso por caso. Pero yo creo que sí que pueden tener entrada un cierto jus variandi en función de las circunstancias, ¿no? Y, señor Sospedra, todos los que estamos en el panel, qué lástima que no nos podamos ver las caras, todos tenemos nuestros problemas, pero seguro que yo estoy convencido de que los problemas más graves los tienen los magistrados para entender las leyes algunas veces. Estamos Sí. ahora en un momento en que y muchas veces yo pienso, si no lo entiendo yo, un magistrado aquí un tiempo, claro, usted ahora ha comentado una cosa que en los que estamos ahora en la pantalla nos pasa,
que es que una adjudicación del contrato, aunque iniciemos la licitación 3 meses antes de la finalización y, por tanto, podamos prorrogar 9 meses de acuerdo con el 29, los recursos especiales en materia de contratación para los contratos. Entonces, tú puedes no adjudicar un contrato entre 2 y 3 años. Claro, evidentemente que voy a tener que modificar el contrato, porque la realidad no es la misma, porque el contratista no quiere continuar. Yo recuerdo un caso en el Ayuntamiento de Barcelona en el año 2013, que para adjudicar los semáforos estuvimos 2 años, porque es un oligopolio en que se ponen recursos entre ellos, y cuando impugnan la adjudicación, suspende automáticamente. Claro, aquí necesitamos una jurisprudencia que todavía no ha emanado, que es qué podemos hacer más allá del contrato acabado. Sí, sí, sí. No, no, sí, yo lo entiendo. Por eso digo que hay que ver a los supuestos, ¿no? En cada caso. Cada caso es uno. A ver, este quizá he sido muy contundente, ¿no? Pero este, claro, este es un tema que ni había recurso especial ni había nada de nada. Que había, aquí lo que ha habido es follones y que no se ha llegado a un acuerdo, ¿no? Pero claro, eso no justifica la prolongación. En otros casos sí que puede estar justificada por circunstancias imprevisibles, pues por COVID, por, no sé, por recurso especial que te ponen y te paralizan, en fin, pueden haber circunstancias que en ese caso puede tener más entrada al jus variandi, ¿eh? Pero claro, es caso por caso, ¿eh? Lo que pasa, quizá aquí ha parecido muy contundente lo que he dicho, pero claro, que aquí a esto es lo que les dijeron, ¿no? Ahora nos tiene que dar toda la información cada mes o cada 15 días nos tiene que dar todas las facturas, no sé qué, no sé cuánto. No, hombre, usted está utilizando esta, digamos, esta prolongación para liquidar el contrato, no para liquidar la concesión. Esto no es, o sea, usted tiene que mantener las condiciones en este caso, ¿no? En otro caso, pues puede darse otra solución, claro. Hay una pregunta muy interesante también, que es de bisturí. Eso espera que hay una compañera, Silvia, que dice que si la empresa propuesta como adjudicataria manifiesta que se ha equivocado en el cálculo de la oferta y pide que se le retire la oferta sin imposición de penalidades en el trámite de requerimiento de la documentación, ¿sería aceptable que igualmente la administración tiene que poner la penalidad del 3%? Entendemos que claro, sí. Es que, a ver, la penalidad se impone por una retirada dolosa o culposa. Si no hay culpa ni dolo, pues ahí no cabe penalidad. O sea, si es un tema justificado, digamos, ¿no? Entonces, entonces, lo que pasa es que, claro, entre penalidad, imponer toda la penalidad y no imponer por causa justificada, yo creo que hay un término medio que es la moderación, ¿no? Ese sería un poco el tema, ¿no? Entonces, bueno, a veces se ha entendido que está justificada la retirada de la oferta, ¿eh? O sea, la retirada de la oferta tiene que ser injustificada. Además, no solo, si no recuerdo mal, no solo es la penalidad económica, sino también hay una penalidad que en cuanto a la prohibición de licitar durante un tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esto hay que es deriva de una conducta culpable, ¿no? Si no es culpable y está justificado, creo que hay un par de sentencias, ahora no las recuerdo, que la anulan por entender justificada la retirada de la oferta. Pero ahora no recuerdo, no son del TSJ, de Cataluña, son de otros tribunales. Yo creo que están citadas en la sentencia esta. Muy bien, más temas. Si alguien quiere plantear más temas a las preguntas y respuestas, más temas, sin teniu. ¿No? Doncs, si us sembla, acabem aquí. Són les 11:22, pararíem fins a les 12. I a les 12 la magistrada Celsa Picó començaria la seva sessió. A les 12 en punt. Si podeu connectar uns minutets abans, doncs perfecte. Senyor Sospedra, moltes gràcies. Una sessió molt profitosa. Bueno, gràcies a vosaltres. I segur que l'emplaçarem per properes situacions perquè ha estat molt interessant. Espero que mos puguem veure personalment perquè la veritat que és un rotllo, és això del
del online, no? Home, farem tornar. Però és un por rotllo, també. Clar, no veus a ningú, bueno, menys mal que te veia tu, però... però no veus a ningú, tal, i la veritat que al final dius, ostres, per qui estic parlant, no? sí, a veure si mos podem reunir presencialment i fer un cafetet ara a la pausa i totes aquestes coses, no? Que això és el que també és molt enriquidor. Moltes ganes de tornar a l'escola, la veritat. Doncs moltes gràcies i fins la propera. Ens veiem gràcies a les 12 en punt. Gràcies. Señora Picó, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues sin más dilación, si nos esperaremos 5 minutitos, nada, 2 minutos. Mira, las 12 en punto, comenzamos. Vamos a iniciar la segunda parte de la jornada dedicada a la jurisprudencia en materia de contratación administrativa. Para esta segunda sesión contamos con una ponente de lujo que además estoy convencido de que debe estar contenta de dirigirse a vosotros porque nos conoce bien después de su estancia en el Tribunal Superior de Justicia de Barcelona. Estoy hablando de la magistrada Celsa Picó, que es magistrada del Tribunal Supremo y que tiene una dilatada carrera judicial y que tiene, digamos, una larguísima trayectoria en el mundo jurídico. Ella viene en representación del Tribunal Supremo para hablar de la principal jurisprudencia o lo que ella considera que puede ser de interés a nivel técnico. Solamente antes de comenzar y darle la palabra, primero de todo, agradecerle, Celsa, la presencia. Muchas gracias. Para nosotros tener una persona al Tribunal Supremo siempre es un auténtico placer. Y en segundo lugar, recordar a todos los asistentes que si alguien quiere preguntar alguna cosa, lo puede hacer a través de las preguntas y respuestas, pero por favor, que no sean temas que están pendientes de ser resueltos, ni sean temas que afecten a los ayuntamientos o a las instituciones a las cuales representáis. Por tanto, nos vamos a dirigir solamente a las instituciones jurídicas con un carácter eminentemente técnico. Un poquito en la línea que hemos seguido con la ponencia anterior de Francisco José, que ha sido pues muy, muy interesante. Sin más dilación, Celsa, le agradezco de nuevo en nombre de la escuela la presencia. Y si usted lo considera adecuado, cuando vaya cambiando de materias, si hay alguna pregunta, si le parece, se la plantearemos y nos podemos hacer un poco más dinámica la sesión. Bueno, muchas gracias por la invitación y me parece muy pertinente lo que se ha dicho, y decir que era una cuestión que yo en alguna colaboración ahí en Cataluña, sobre todo en el ámbito local, que hay mucha tendencia a pretender cuando hay sesiones a resolver mi problema, pues en los pendientes, pues que no se formulen cuestiones, sino pues bueno, pues al hilo de lo que ya ha habido pronunciamientos, bueno, pues si se quiere complementos, matices o críticas, pues perfecto, pero nada que esté subyúdice, porque a ver, a veces lo identificas el problema y otras no, y pueden decirse cosas que no son las adecuadas porque no se tiene toda la información completa. Bueno, solventado esto, bueno, pues voy a empezar. Vamos a ver qué tal, porque eso de hablar a una pantalla resulta un poco, novedoso. Y he hecho una selección de una serie de cuestiones que se han visto pues en el último año, año y medio. Algunas, las partes han sido ayuntamientos, otras no, que ha sido administración autonómica, pero que tratan problemas de los que podríamos llamar generales. Y querría, dado que yo estoy en un tribunal de casación, haciendo una referencia a que el recurso de casación no es la panacea que va a resolver problemas o cuestiones no tratadas en la instancia. Eso es importante tenerlo presente,
decir, con la nueva casación ha comportado que en vez de los motivos clásicos sea la sección de la sala de admisiones la que delimite la cuestión, pero también quiero poner de relieve, y empezaré con la primera sentencia que comente, lo pone de relieve, que no siempre la admisión de una pregunta de interés casacional, cuando llega la sala sentenciadora, va a entrar en su examen, porque a veces el recurso de la preparación del recurso de casación, no digo que sea engañoso, pero no da toda la información adecuada y puede plantearse el que sí que es importante resolver una determinada cuestión y, en cambio, al examinar el recurso tras su preparación y, perdón, tras su interposición, el examen de la sentencia de instancia se concluya que la pregunta de interés casacional no tiene interés para resolver el pleito porque no está vinculada a la controversia. Por eso anticipaba que el recurso de casación no va a resolver cuestiones que no han sido suscitadas en instancia. En este ámbito, pues la sentencia a la que me voy a referir, que es la de 1 de junio de 2021, recurso de casación 7.243-2019, que fue presentado por la Administración Autonómica Canarias, pese a haberse formulado una pregunta que podía ser interesante en el plano general, como era si el órgano de contratación, entre las medidas contempladas en la ley de contratación, aclare si la resolución del contrato por incumplimiento de las obligaciones calificadas como esenciales en los pliegos del contrato está supeditada a la gravedad del incumplimiento. Esta cuestión la planteó la Administración Autonómica Canaria porque discrepaba de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anuló la resolución del contrato a que había llegado la Administración Autonómica. Esta sentencia también, la de 1 de junio de 2021, pone de relieve otra cuestión importante en muchos ámbitos y en el de la contratación que es la no posibilidad, la imposibilidad de discutir en sede casacional la interpretación de las cláusulas del contrato a que haya llegado el Tribunal de Instancia. El Tribunal de Instancia en el orden contencioso administrativo es igual que acontece en la vía civil, es el que tiene la última palabra en la interpretación de los pliegos de contratación, en el caso privado, pues lo pactado por las partes, y en el ámbito público, los pliegos. Salvo que se acredite que la interpretación es arbitraria, irracional o irracional. Vamos a ver, la arbitrariedad y la irracionalidad no basta con alegarla, sino que tiene que justificarse. La noche no es el día y el día no es la noche, pues serían una interpretación irracional o arbitraria, pero otras cuestiones que admitan varias interpretaciones no da el amparo de la irracionalidad. Con eso quiero
insistir en lo que había dicho al principio, que la sede casacional no es la vía para cambiar lo dicho por el tribunal de instancia en la interpretación del contrato, que es lo que aquí aconteció. Este asunto también para mí tiene otra cuestión relevante en el ámbito de la interpretación, la de 1 de junio de 2021. El incumplimiento, la administración autonómica lo consideró en que había una demora en el pago de los salarios de los trabajadores de la empresa. Esto era un servicio de vigilancia y hubo demora en el pago de la primera nómina. Pero la sentencia valora, y aquí es a lo que me refería, de lo que la posición del Tribunal de Instancia, que ni los trabajadores acudieron al juzgado de lo social reclamando la demora, ni hubo denuncia sindical, que fue una pequeña demora que fue solventada y que, por tanto, no tuvo más consecuencia. Esa es una cuestión que valora el Tribunal de Instancia. Y luego hay otra segunda, también para mí muy relevante, y es que relevante en el sentido de que la Administración, aunque se apoye en dictámenes de órganos consultivos, si la parte, aquí no me consta, no está en la sentencia cómo llegó esa información al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero yo deduzco que debió ser aportada por la contratista. Vamos a ver, la contratista aportó un dictamen del Consejo Consultivo de Canarias que fue dictado mes y medio antes del que se le dictó a ella, con resultado diferente. A esta empresa de seguridad, informó el Consejo Consultivo de Canarias como paso previo a la resolución del contrato por la Administración Autonómica que había habido un incumplimiento contractual y era procedente la resolución del contrato. Y yo deduzco que la parte debió aportar en periodo de prueba, porque así figura en la sentencia de Canarias, que el Consejo Consultivo, refiriéndose a un supuesto prácticamente igual, no calificó el incumplimiento como grave. ¿Y eso a qué conduce? A que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias entienda que si mes y medio antes la administración consultiva había entendido que no había habido un incumplimiento grave, tampoco era procedente en este caso, porque dado que las circunstancias eran las mismas, tenía que llegarse a la misma conclusión. Y por tanto, pese al informe favorable a la resolución, como tuvo conocimiento del otro dictado un mes antes en circunstancias parecidas, la sala de instancia entiende que no hay ese incumplimiento grave y, por tanto, no procede anula la resolución del contrato. Entonces, ¿a qué conduce toda esa situación fáctica, enlazando con lo que decía al principio del recurso de casación?
que aunque la pregunta de interés casacional era si la resolución del contrato por incumplimiento de las obligaciones calificadas como esenciales en los pliegos del contrato está supeditada a la gravedad de tal incumplimiento y la Administración Autonómica Canaria consideraba que había habido ese incumplimiento grave y, por tanto, consideraba que debía procederse a la resolución del contrato, la Sala, el Tribunal Supremo, parte de los hechos probados de la sentencia, esto es que aunque hubo retraso en el pago de la nómina correspondiente al primer mes, que luego cobraron la totalidad de las retribuciones, que ningún trabajador acudió a la jurisdicción social, que desde el derecho laboral lo sucedido no constituye un incumplimiento grave y que la sala de instancia no ha entendido que eso sea un incumplimiento grave, como la interpretación de los pliegos y tanto las cláusulas generales como las particulares incumbe a la sala de instancia, la pregunta resulta ajena a la controversia suscitada y que no procede fijar doctrina en abstracto, porque como se asume que la sala de instancia entendió que no había incumplimiento laboral, ya no resulta oportuna la cuestión de interés casacional porque no está vinculada a la controversia. Entonces, con esto es el poner de relieve lo que decía al principio, que el recurso de casación no va a solventar cuestiones que no en las que no pueda entrar el tribunal por esta cuestión de los límites, pese a esa apariencia de que va a entrar por la fijación de la cuestión de interés casacional, porque esa pregunta ha sido admitida, bueno, esto es un pequeño excurso sobre la casación, ha sido admitida por la sala de admisiones con los elementos que había en ese momento sin ver el pleito y en su totalidad. Entonces, bueno, pues con esto es el poner de relieve el que, aunque aquí aparente la apariencia para la administración de que podía conseguir una respuesta y cambiar el resultado de la sentencia, eso no era posible en función de partir de los hechos probados de la sentencia y que la interpretación del contrato incumbe a la sala de instancia. En un ámbito más sencillo, pues, quiero decir que sin esa controversia, pues otra sentencia también del 2020, la de 10 de febrero del 2020, procedimiento 323-2018, ahí trataba de una cuestión que se pretendía la interpretación sobre contratos modificados y la revisión de precios y también la sentencia pone de relieve lo que he dicho con la anterior, que la interpretación de los contratos corresponde a la sala de instancia y aquí se añade que la interpretación de la sala de instancia resulta plausible sin que por la parte recurrente se evidencie error o arbitrariedad
en tal conclusión, máxime cuando no pone de relieve la existencia de elemento alguno que contradiga lo afirmado por el arquitecto inspector de la obra. En su recurso de casación insiste en la reclamación de cantidades sin expresar las bases de que parte para su obtención. Por tanto, se vuelve a insistir en que la interpretación de la sala de instancia, si no se pone de relieve pues arbitrariedad o error alguno, pues es la que prospera. En todo caso, pues antes, porque como estas dos pues formaban parte, por decir de alguna manera, de un lote, si alguien tiene alguna duda antes de pasar a otra cuestión, pues por ya zanjarla y luego pues no volver atrás, pues creo que podía ser ahora el momento. No, en principio no hay ninguna intervención. Vale, pues entonces vamos a ver. Otra sentencia a la que me voy a referir es la de 28 de septiembre 2020, casación 8006-2018. Esta también es una cuestión que en los últimos tiempos no han llegado muchas, con la vieja casación llegó alguna, pero que es una de las cuestiones pues que quizás, y además ahora pues que volvemos a estar en momentos de crisis económica, puede darse. Y es la problemática en la prohibición de contratar, de estar al día en las obligaciones tributarias o de la seguridad social, en cualquiera de las dos. Este es un recurso, también venía de Canarias, de una empresa que discrepaba de la solución alcanzada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que había anulado la sentencia de instancia del juzgado que le había dado la razón a la empresa. Y era el entender cuál es el momento en que debe estarse al día de las obligaciones tributarias. La sentencia del juzgado había hecho una interpretación amplia y lo entendió, en vez de venir referido a la fecha de licitación del contrato, lo refirió a la fecha de adjudicación. En condiciones normales de funcionamiento de la contratación, ambas fechas no tienen una gran demora, pero a veces, pues bueno, todos conocemos el funcionamiento de la administración, puede darse. La sala del Supremo analiza, porque fue invocada normativa, bueno, las directivas comunitarias, tanto la última que ha dado lugar, la que ha sido traspuesta, como en la última ley de contratación, como las anteriores, y sobre todo lo que recalca es que con la nueva ley de contratación, partiendo de las directivas, nos pone de relieve que los requisitos han de subsistir a lo largo de de todo el proceso. Esto es, entre el momento de finalización del plazo de presentación de las proposiciones y la formalización del contrato. Eso nos lo está diciendo
el artículo 104, pues, de la ley 9/2017, pues partiendo de las directivas. Se analiza, se pone de relieve la línea del Tribunal de Justicia, y decir que pues en esto es quizás un poco a veces más expresivo que, bueno, quizás su abogado general son los expresivos, no el Tribunal de Justicia. Digo expresivos con lenguaje, diríamos, más coloquial, más entendible para cualquier ciudadano, y en una, la abogada general Cocot, que tiene, hicir dictámenes, los informes muy vivos, pues hablando en este campo, pues de los que no pagan los llama ovejas negras, que no es una cuestión que luego ya en el ámbito jurídico los juristas usemos, salvo que sea pues así en ámbito en el ámbito más coloquial, pero la abogada general Cocot pues en el justifica la prohibición de contratar, pues sobre todo pues eso, para evitar ovejas negras, pues que en el ámbito de la contratación pública es importante el estar al día en las obligaciones tributarias y de seguridad social, porque son dos ejes fundamentales de los estados que conforman la Unión Europea, y está en sus directivas, y ya en las nuevas directivas, pues en la del 2014, ya la Unión Europea abandona el podrá ser excluido y ya fija el quedará excluido por esta cuestión importante, pues de que solo concurran los que estén al día de sus obligaciones. La cuestión que sí permite la legislación, aquí no estaba en discusión, aunque en la sentencia se hace mención que el tratamiento es el mismo. Bien, uno, si no está al día de las obligaciones fiscales o de seguridad social, la situación en la que tiene que estar, por eso me refería a la crisis, es de que la administración haya autorizado expresamente, por razones excepcionales, el aplazamiento del pago. Si se da esa circunstancia, es idéntica a la de estar al día. Y en esta sentencia, pues a partir de toda esta jurisprudencia de la Unión Europea, se confirma la sentencia del TSJ de Canarias, y se dice que de permitirse la subsanación en el momento de formalización del contrato, haría de mejor condición a los licitadores deudores, que podrían no satisfacer sus deudas hasta el momento de la adjudicación. Por tanto, la cuestión de estar al día, es decir, que era la que aquí se suscitaba, es estar al día en el momento de la licitación para evitar pues ese tratamiento beneficioso. Bueno, pues también, si hay alguna cuestión, aunque esta no creo que plantee muchas, pero así entre paquete y paquete, pues creo que es mejor. Ahora voy a referirme a una cuestión en que hay tres sentencias, dos son prácticamente idénticas, Canarias también, Canarias y su ha generado bastante en los últimos tiempos, la otra es Murcia, con una cuestión, esa quizás es más
procesal jurisdiccional, pero es relevante pues para que también las administraciones tengan presente que no puede meterse cualquier sujeto en la impugnación de su actividad, salvo que tenga legitimación. Primero me referiré, porque son más antiguas en el tiempo, a la sentencia de 17 de diciembre de 2020, recurso de casación 662-2019, que aplica el criterio sentado en otra sentencia, que también era canaria, de 15 de junio del 2020. Lo que está en discusión, esta es iba a decir derecho local, no, pero puro ámbito local, se pretende discutir una concesión de servicios municipales y además, bueno, pues una bastante extendida, como es el servicio público de abastecimiento, saneamiento y aguas. ¿Y cuál es aquí la problemática resulta interesante? Aquí se revoca lo resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias había mantenido un criterio amplio en la legitimación para impugnar una gestión del servicio del agua. Bueno, pues de los asistentes, pues bueno, pues si ya los que no estén en contratos, pero estén en litigiosidad, pues saben que la cuestión de la legitimación es uno de los terrenos más procelosos en los que nos desenvolvemos en el campo del derecho administrativo. Y aquí el Tribunal Superior de Justicia de Canarias entendió y ampliamente el concepto de legitimación para impugnar una concesión. Lo entendió en razón que el juzgado era viendo una apelación, había inadmitido el recurso negando el derecho a la jurisdicción y entendía que es la falta de legitimación debe en todo caso examinarse en sentencia, que la impugnación, la pretensión suscitada ante el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana había sido resuelta por silencio, o sea, negativamente. Aquí también pues, es el poner de relieve a los que tengan que resolver pues, bueno, pues, que el silencio administrativo no es la vía más adecuada, porque muchas veces ese silencio genera interpretaciones en la jurisdicción, pues como se ha incumplido la obligación de resolver, pues más beneficiosas para el recurrente. Y también admite la legitimación porque, como lo que se pretendía era una revisión de oficio, en nada prejuzgaba el resultado final de la petición. Y, por tanto, le reconoce a esta empresa legitimación para que se inicie un procedimiento de revisión de oficio de la concesión. Es decir, en base a que la recurrente es un gran usuario del servicio público, es una empresa
constructora que a su vez pues explota muchos hoteles en el sur de Gran Canaria. Esas son las razones de instancia para concederle la legitimación. El Ayuntamiento de San Bartolomé obviamente reconoce, dice que lo que hay es un puro interés general y que, por tanto, no hay legitimación. La empresa dice que no hay razones para que un gran usuario de un servicio público pueda interesarse por la gestión de el mismo. Y la empresa concesionaria obviamente se opone. El tribunal entendió que la empresa no tiene la condición de interesada para promover el procedimiento de revisión de oficio en los términos del 102 de la Ley 3092 de los acuerdos que aprobaron la concesión, ni tampoco tiene legitimación para impugnar la desestimación por silencio de su solicitud de que se efectuara la revisión. Entonces, realiza varios asertos importantes en materia de contratación. Y es que en materia de contratación no hay acción pública y el contrato de concesión es una modalidad de contrato administrativo. La mera defensa de la legalidad no basta para tener por interesado. La legitimación descansa en la titularidad de un derecho, como dice el 19 de la ley de la jurisdicción, y la recurrente, este gran usuario, no alega ningún derecho, sino dice que tiene interés por usuaria importante. Entonces, el tribunal se dijo que la mera condición de usuario de un servicio público gestionado de forma indirecta no atribuye legitimación para impugnar los actos relativos a la relación entre la administración. Al usuario, cualquiera que sea su importancia, o sea, en este campo le da el mismo tratamiento pues al ciudadano corriente y moliente, al vecino del cuarto quinto del número 16 de la Gran Vía, pues que al explotador de un hotel no le afecta la relación contractual entre la administración y el concesionario. Lo único que puede discutir es el servicio, y el servicio aquí no lo están discutiendo. El hecho de que este gran usuario también pudiera ser gestor de este servicio por tenerlo en sus fines sociales tampoco le confiere esa legitimación, porque en todo caso de querer concurrir a la adjudicación de un servicio, pues lo puede hacer cuando se licite y ya está. Por tanto, aquí la respuesta a la pregunta de interés casacional era que la sola condición de usuario de un servicio público gestionado de forma indirecta no le legitima para impugnar cualquier acuerdo relativo a dicha concesión. Entonces, emparentado con dicha falta de legitimación, tenemos otra en otro campo, también de ámbito municipal, lo que aquí con interferencia autonómica. Es la sentencia de 25 de febrero de 2021, recurso 3563-2019 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. ¿Por qué digo ámbito local con interferencia autonómica? En paralelo, o sea, se han habido impugnaciones de
la concesión de un contrato de transporte de viajeros municipal y un contrato de transporte de viajeros intermunicipal. La interferencia se produce porque las paradas en Murcia ciudad coinciden las del contrato municipal otorgado por el Ayuntamiento de Murcia con las intermunicipales conferidas por la administración autonómica. Por el juego de las competencias de los tribunales superiores de justicia, las vicisitudes del contrato autonómico, es decir, acabaron en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia y la sentencia relativa al contrato municipal sí que llegó al Tribunal de Casación, que es esta de 25 de febrero. La sentencia que se examinó en casación el 25 de febrero hace mención a lo dicho por Murcia en la otra adjudicación del contrato. Y entonces es relevante para el resultado final al que llega la sala del Tribunal Supremo. Aquí también es una cuestión de legitimación porque un grupo de empresas, una UTE que es las que tienen la adjudicación del servicio del transporte en el municipio de Murcia de competencia municipal discrepa. Ha habido una modificación de precios, es decir, de lo resuelto por la concesión, es decir, autonómica, esta que me he referido, que sale del municipio de Murcia. Y pretende entrar en la revisión del contrato, del otro contrato programa. Ese otro contrato programa ha sido un tanto azaroso porque llegó a intervenir la Unión Europea, legislación de último minuto del Parlamento Autonómico cuando se estaba reformando la legislación de contratos del Estado y la problemática que había con las concesiones, pero la cuestión que resuelve Murcia es la falta de legitimación a causa de este grupo de empresas para impugnar el otro contrato en el que no forma del que no forman parte, aunque haya esas paradas que se solapen. Se le recuerda a la recurrente que no va a entrar el Tribunal Supremo en la legislación murciana, pues la cuestión de interés casacional quedó delimitada en la legitimación de la recurrente. ¿Por qué se le dice eso? Porque pretende que se reexamine todo lo que ya se vio en Murcia y quedó firme por ser competencia del Tribunal Superior de Justicia, que culminaba pues el derecho autonómico. Y también
que enlaza con lo anterior, se le dice que la legitimación en la contratación pública requiere la existencia de un interés legítimo y a ella se le dice que carece porque lo que pretende es que ella, concesionaria de un servicio, se le permita estar en el expediente de la concesión del transporte entre Murcia y cercanías otorgada a Trabimusa. Bueno, se identifica funcionarios, toda una serie de cuestiones en las que se le dice que es un mero interés legítimo y respecto al hecho de la coincidencia de paradas, se pone de relieve, que eso lo dijo la sentencia del TSJ de Murcia, que había sido desestimado un recurso con respecto a las tarifas. Y las otras pretensiones son de interés propio en la cuestión de las paradas, que ya fue examinado por Murcia y se le niega. Pero, a ver, este asunto pone un poco de relieve esa problemática que a veces podemos tener, pues, con cuestiones que una parte, como aquí es derecho autonómico por ser el transporte interregional, otra, el transporte municipal que nos llega, y entonces, bueno, pues que es relevante, aquí Murcia lo hizo bien, el poner toda la información en la sentencia para poder resolver, y como vemos, pues está muy clara que en el ámbito de la contratación pública, ni el gran usuario ni el titular de un servicio que pueda medio solaparse. Aquí se invocaban un par de sentencias antiguas, digo antiguas, de hace 20 años, con transporte por carretera, pero decir ese tipo de cuestiones ahora ya son ya más infrecuentes, pues las hijuelas y todo lo relativo al transporte está ya mucho más claro en las ampliaciones de las concesiones. Entonces, como principio claro, no hay legitimación nada más que los que tengan el interés legítimo. También una cuestión, esta también es de Murcia, es decir, hubo dos sentencias, no ha habido más, pero a mí sí que me ha parecido que aun siendo una cuestión murciana, y como esto pasó en la anterior, secuelas de la anterior crisis, y supongo que podrá volver a ver, interesante, 28 de septiembre de 2020, procedimiento 7088-2018, con la novación de hipoteca. A ver, ir a buscar el concesionario, la hipoteca, supongo que, bueno, pues esto, si no he leído que vuelvan a estar en guerra los bancos con las hipotecas, pero en cualquier momento, pues bueno, pues puede pasar, sobre todo en las grandes hipotecas, que era lo que aquí subyacía. Era la hipoteca concedida para la concesión y explotación de una obra pública, era un aparcamiento, por eso me ha parecido que puede ser una situación que pueda darse con pueda repetirse en más municipios. El concesionario interesó del ayuntamiento, pues que se le
permitiera el cambio de la hipoteca con la entidad bancaria original, pues con otra que le ofrecía mejores condiciones. El ayuntamiento de Murcia lo denegó y la sala de Murcia también entendió que tenía una naturaleza discrecional el acto, y se trataba de interpretar el artículo 255 de la Ley de Concesión de Obra Pública, que es el actual 273.1 de la ley de vigente de contratación. Esta problemática era nueva, nunca había llegado al Tribunal Supremo, pues para ver cuál era el alcance del juicio administrativo de esa autorización que dice la ley que tiene que darse. Aquí la concesión de la hipoteca está en el artículo 255, que dice: la concesión de obra pública con los bienes y derechos que lleven incorporados ser hipotecables conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria, y aquí era la problemática previa autorización del órgano de contratación. No se admitirá la hipoteca de concesiones de obra pública en garantía de deudas que no guarden relación con la concesión correspondiente. Está claro que la hipoteca el préstamo hipotecario o la póliza de crédito ha de tener que ver con la concesión, y se entendió que la concesión tenía un carácter, la autorización tenía un carácter reglado. El ayuntamiento discutía que en la sentencia de la sala no se había fallado sobre el carácter reglado o discrecional de la concesión, pero esa cuestión era sobre la que pivotaba la demanda ante el juzgado contencioso, sobre la que resolvió el juzgado, y por tanto, como consecuencia de la estimación del recurso y colocado el Tribunal Supremo en tribunal de instancia, tiene que resolver todas las pretensiones y por tanto podía entrar en ella. Y se entendió que la obligación no está alterada por la pretensión de una innovación de un préstamo con garantía hipotecaria mediante un alargamiento del plazo de devolución del préstamo, esto es una refinanciación en la que se modifican las condiciones de amortización del préstamo mediante su prolongación en el tiempo, pero no hay ninguna obligación nueva. A ver, los plazos eran superiores a los inicialmente pactados, pero estaban dentro del plazo de la concesión. Por tanto, no había ningún perjuicio para la administración. Las obras habían sido realizadas, subsiste la concesión, y por tanto se fijó como doctrina que la autorización prevista en la ley tiene naturaleza reglada, y por tanto esa novación, si es sobre la concesión inicialmente, o sea que es lo único que podía haberse hipotecado, no hay ningún problema para ser realizada. Si no hay nada, voy a entrar con tres sentencias. Aquí ya sí que hay dos del TSJ
de Cataluña y una del TSJ de Madrid, con una cuestión que también se suscitó por vez primera el año pasado y que marca la importancia de la prueba, los hechos probados, o sea, el cómo se articule la pretensión para luego poder ser fijada la doctrina y en esa limitada revisión que es el recurso de casación. Bueno, pues siguiendo con los contratos y la tradicional dilación de las administraciones en el pago de sus deudas, bueno, pues aquí tuvimos la cuestión del devengo del IVA y el pago de intereses por la administración. Y bien, aquí hubo dos sentencias de la misma fecha, que una estaba, eso se ve en los antecedentes, lo indican, una estaba señalada en el mes de septiembre y otra en octubre. Se examinaron, la de septiembre, se examinó con la de octubre para tener una visión de conjunto del problema y dar una solución que no diera lugar a contradicciones. Ambas sentencias son desestimatorias del recurso de casación, aun cuando los pronunciamientos habían sido distintos. En Cataluña, quien recurría era la administración, en este caso la Generalitat de Cataluña, y en el caso del TSJ de Madrid, quien recurría era una empresa a la que le había sido desestimada su pretensión. Y aquí, ¿cuál es la diferencia sustancial? Es decir, partiendo de una cuestión de interés casacional idéntica, es decir, llegar a solución distinta en el resultado final. La pregunta era, ¿ha de incluirse o no la cuota del impuesto sobre el valor añadido en la base de cálculo de los intereses de demora por el retraso de la administración en el pago de determinadas facturas de un contrato? Si para acreditar dicho pago ha de acreditarse por el contratista que ha realizado dicho pago. Bien, el TSJ de Cataluña entendió que el contratista había acreditado dicho pago, es decir, porque tenía una certificación de la agencia tributaria de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales en el ejercicio 2014, respecto del cual pues se reclamaba el impago de algunas facturas del IVA y pues estaba es decir, esa certificación pues estaba y la administración autonómica pues no puso de relieve que fuera incierto lo dicho por Hacienda y la sala valoró que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias a 19 de diciembre y que en la declaración anual
de operaciones con terceros, bueno, pues tenía un monto de 217 millones. Eso lo digo porque había una cuestión de una ley, a ver, es aquí, no la aplicamos en el Supremo, que es una ley catalana que invocaba la Generalitat para invocar que no era reclamable, que es la ley de apoyo a los emprendedores que introduce el régimen especial del criterio de caja. Y esto de los 217 millones se invocaba porque lo del criterio de caja en la ley catalana, aunque nosotros no tuviéramos que aplicarla, eran solo para los 2 millones. Y lo que se dijo es que era preciso que el contratista acreditase el pago. Y en ese recurso, y entonces aquí enlazo con lo que dije al principio de conclusiones probatorias o las interpretaciones de los contratos. La prueba no se revisa en sede casacional, lo mismo que la interpretación de las cláusulas, salvo que sea irracional. Y en este asunto teníamos declarado como hecho probado por parte del TSJ de Cataluña que el contratista había procedido al pago del impuesto. Cuestión distinta con la sentencia de la misma fecha, 19 de octubre del 2020, pero la 58/2019 del TSJ de Madrid. Aquí la sentencia de instancia dice que no hay acreditación alguna del ingreso en la agencia tributaria de los importes correspondientes al IVA, por lo que no accede a la solicitud del abono de los intereses. La administración, al oponerse al recurso, insiste en que la razón de decidir del TSJ de Madrid es que en este caso no hay prueba, indica que en otras sentencias que no han llegado al Supremo, la sala ha reconocido el derecho a los intereses, aunque deja para ejecución de sentencia su fijación y se desestima el recurso porque se dice tal cuestión del abono del IVA se encuentra absoluta huérfano de prueba en el supuesto enjuiciado en instancia por el SEJ de Madrid que declaró que la contratista no había acreditado el previo ingreso en la hacienda pública. Es probable que, bueno, esa es valoración mía, viendo las partes de las dos sentencias, que quizás esa falta de prueba es porque, a ver, aunque aquí la estemos llamando la contratista en razón de que así la llamó la sentencia de instancia, la recurrente en esa sentencia de Madrid no era una contratista, es una empresa de factoring. Es decir, que de estas empresas que están comprando los créditos deudores de las administraciones, y entonces, bueno, pues es probable que no siempre tengan todos los documentos, y entonces, bueno, pues esa falta de prueba. Empresas estas de factoring que ahora estamos viendo con cierta frecuencia, porque justamente luego haré referencia a ese pronunciamiento reciente de los 40 euros, perdón, es decir, por factura que se ha fijado recientemente también como deuda. Y en esta cuestión de la prueba no prueba,
hay otra sentencia que puede parecer contradictoria con estas, pero es la importancia de cómo se ha dicho en la sentencia de instancia, si se ha declarado probado o simplemente ha quedado en la nebulosa, la sentencia de 24 de marzo de 2021. Es también con el IVA y Cataluña, y entonces aquí lo que pone de relieve la sentencia es que el certificado expedido por la EAT era genérico y desfasado temporalmente. Y entiende que pudiendo aportar la justificación del pago de la cuota del IVA, no lo hizo. El primero también era genérico, pero sí que estaba en el tiempo y la sentencia de Cataluña sí que lo admitió como probado. Y en cambio, en esta otra sentencia quedaba más en la nebulosa. Y entonces esa es la razón de esa distinta conclusión. Entro ahora en esa cuestión y sigo con las empresas de factoring de los 40 euros. Bueno, supongo que aunque no tengan lo del IVA, pues bueno, pues con lo de los 40 euros, pues ya es posible que ya tengan, aunque no tengan esa documentación. A ver, en fecha muy reciente, 4 de mayo del 2021, 43/24/2019 y 8 de junio 2021, 77/32/2019, una sentencia es de Extremadura, otras de Valencia. Bien, la empresa es la misma que tenía en Madrid a la que se le denegó, entonces, bueno, pues debe ser una empresa que en el ámbito de las deudas de las administraciones está comprando a las empresas y luego pues ella reclama los paquetes de abonos. Entonces, bueno, pues debe estar obteniendo el abono del principal, pero luego pues tenemos la problemática de otros flecos. ¿Y cuál fue también el que se dio por vez primera el 4 de mayo del 2021? Bueno, se vio por vez primera la problemática que reguló la Ley 3/2004 de combatir la morosidad en el pago de deudas de las administraciones y las operaciones comerciales. Esa ley sí que había llegado al Tribunal Supremo en alguna cuestión que no he traído porque creo que ya esas cuestiones han quedado, aunque hemos tenido bastante en los dos últimos años, pero creo que esas cuestiones ya han quedado desfasadas y resueltas, que no quedan en danza. Con esta misma ley tuvimos una interpretación que era cuando aquí en vez de ser empresas de factoring las que se hicieron cargo de las deudas de las administraciones, pues recordarán aquí en los asistentes que sean que trabajen en administración local que el Estado se hizo cargo de deudas de administración local. Pero también en esa se hizo cargo y en los contratos era que ya se entendían
cuando luego se suscribía con alguna entidad bancaria, se entendía zanjado todo y había llegó una cierta discusión con los intereses concertados. Es decir, que era antes de las grandes reformas de si entender si eran abusivos o no para la administración el interés legal del dinero. El interés legal del dinero, claro, ha sufrido muchas vicisitudes. Yo lo recuerdo cuando estaba en Cataluña, creo haberlo visto al 14, el 17% en alguna reclamación contractual, pero claro, hoy en día, pues no digo que esté en negativo, pero casi. Entonces, hay contratos fijados con esa cuestión y hubo discusiones con respecto a si eso eran cláusulas abusivas. Se llegó a entender con esta interpretación de la ley 3/2004 que no, y entonces estas no las he traído porque creo que ya no hay pleitos que estén en danza. Porque todo lo antiguo se ha visto y con la nueva casación, con la ley 3/2004, la tuvimos con esas cuestiones, pero la cuestión novedosa es la llamada indemnización por costes de cobro, que dice, cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor una cantidad fija de 40 euros que se añadirá en todo caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda principal. Entonces, esa regulación de en todo caso y sin necesidad de justificación es una cuestión que se puso en la ley 2004 partiendo de una directiva en la que se decía los Estados miembros se asegurarán de que la cantidad fija mencionada en el apartado 1 sea pagadera sin necesidad de recordatorio como compensación por los costes de cobro en que haya incurrido el acreedor. La cuestión es que ya se analizó en una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia, se discutía otro aspecto de esta directiva, pero sí que se recordó en la sentencia del TEJUE de 13 de septiembre del 2018 que tenía carácter automático y que constituye un incentivo para que el acreedor limite sus costes de cobro a tal cantidad. El TEJUE no resuelve la cuestión que aquí ahora se suscitó ante el Tribunal Supremo, sino era la compatibilidad de los 40 euros con otra compensación que preveía la directiva. Analiza el Tribunal Supremo que los 40 euros nacen cuando el deudor de la factura incurra en mora. Y solo con que la factura no fue pagada en plazo, porque se dice que el bloque normativo es una lucha, la lucha contra la morosidad y que no puede ser interpretado en el sentido menos favorable a tal directiva. Y que la ley, tanto la ley como la directiva, se refieren a que a cada factura que ha resultado impagada en el plazo previsto o contractualmente. Vamos a ver, ¿por qué recalca mucho la sentencia en cada factura? Aquí ya he dicho que este es un pleito del acreedor originario, sino de una empresa de factoring que reclama cientos de facturas y por parte de la
administración autonómica se ponía, era pues en general casi, aparte de la obra pública, el otro campo donde vemos las deudas, pues bueno, en Cataluña pasa lo mismo, pues es el servicio de salud en el ámbito sanitario, pues el servicio extremeño de salud, pues entendía que no podía ser 40 euros por factura, sino por paquete de empresa, porque ya digo que aquí no era una, no eran los acreedores originarios. Esta sentencia tiene un voto interesante, un voto particular de un compañero de la sección de contratos, en que analiza que el entiende que este automatismo de los 40 euros por factura puede conducir a situaciones abusivas e incluso contrarias a la finalidad de la directiva. Entonces, bueno, pues analiza la directiva y que aquí estamos ante cesión de créditos a una empresa que actúa no como prestadora del servicio. Y entonces, bueno, pues aquí también es importante destacar dos aspectos que ICIER hace dos críticas ICIER al comportamiento procesal del recurrente y de la administración recurrida, ICIER, para extraer las correspondientes consecuencias. La estrategia pone de relieve que la estrategia procesal de la demandante ha eludido cuantificar el alcance real del importe de su pretensión económica. Ha situado el debate propicio a sus intereses, que es el 40 euros por factura. Y dice el voto discrepante, el debate en este contexto no muestra con claridad la desproporción entre lo que reclama por costes de cobro y el importe de principal reclamado. Eso se lo lanza al demandante. Pero también es muy interesante lo que dice con respecto a la administración. La administración demandada, por su parte, tampoco ha hecho ningún esfuerzo por poner de manifiesto este punto que considero crucial, dice el voto discrepante. Conviene recordar que el artículo 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil proscribe con carácter general las pretensiones de la demanda a reserva de una liquidación posterior en ejecución de sentencia. El precepto resulta aplicable en la jurisdicción contenciosa por imperativo de la disposición final. En este caso, la fijación de la cuantía dice que es una mera operación aritmética, ya que es 40 euros. Sin embargo, lo que la parte demandante se ha cuidado de no cuantificar es el montante total de las facturas sobre las que se aplica ese importe de 40 euros. Si bien la sentencia de la mayoría, que aunque fueran miles, ello carecería de relevancia. Creo que no se puede prescindir de este aspecto para verificar si la compensación que se pretende como costes de cobro es razonable y proporcionada como requiere el artículo 6. Pues bien, en el presente caso, y la actora y hoy recurrente, la mercantil Pharmafactoring, es una entidad financiera que interviene como cesionaria de los derechos de cobro de 5.487 facturas por 28 empresas. Las enumera y dice, estas empresas son las que efectuaron los servicios, lo que motivó las correspondientes facturas
que fueron cedidas. La cesionaria presentó una única reclamación en la que acumuló las 5.000 facturas adquiridas desde esos 28. Esa unificación, razona el voto discrepante, que beneficia a la recurrente, entiende que no forma parte de la lógica de la Ley 3/2004 ni de la directiva, cuyas garantías y mecanismos de reforzamiento del acreedor han sido diseñadas bajo el modelo de una relación acreedor-deudor y no de una prioridad. Dice, el actor ha utilizado la reclamación acumulada de todas las facturas en un único procedimiento con un único medio de reducir a la mínima expresión sus costes. Entonces, bueno, pues sigue arguyendo y entiende que esa interpretación de la sentencia, la mayoría, no es conforme con el espíritu de la directiva, que entiende cuando una entidad financiera utiliza su capacidad de agrupar los derechos de crédito y dirigirlos contra un único deudor, considera que se rebasa el marco natural para la que la legislación de lucha contra la morosidad ha concebido el mecanismo del coste fijo y automático por factura impagada y se hace un uso desviado del automatismo. Y entonces entiende que no debería extenderse a esta situación. Es muy prolijo el voto, no soy yo la autora del voto. Y Cierpe, que es muy interesante, que es de Rafael Toledano, o sea, tenemos dos con ese sentir mayoritario. Y entonces, bueno, pues lo que sí que pongo de relieve es cómo también le lanza a la administración, que finalmente tendrá que pagar, que tampoco ha hecho ningún esfuerzo pues, en el campo que le corresponde. Ya como vamos acabando la hora y media, pues la última cuestión que quería citar, quizás este campo no seré tanto en la administración local, pero una sentencia de 14 de mayo del 2020, la 3273-2018, confirmando una sentencia del País Vasco con una cuestión que aquí era un gran contrato, pero bueno, a veces también quizás tal como está todo puede darse en pequeños contratos. Se analiza la ley del 2011 y es un desistimiento de facto por la administración contratante antes de la formalización del contrato, que no tiene previsión legal en la legislación. Y entonces, bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco entendió que son los equivalentes a la causa de resolución contractual sobre la imposibilidad de ejecutar la prestación de los servicios en los términos pactados. O sea, el hecho que la administración adjudique un contrato y no lo formalice, pues utilizando un lenguaje coloquial como el que tenía la abogada general, no se va de rositas porque ha creado pues unas expectativas y como la renuncia que establece la ley solo podrá espera un poquito, sí. Y solo podrá establecerse formalmente, bueno, pues esa interpretación que hizo el TSJ, pues del País Vasco se considera razonable.
Bueno, pues estas son las cuestiones en las que he pensado que eran pues más vivas de las últimas que han llegado a la nueva al nuevo recurso de casación. Y bueno, pues si hay alguna cuestión, pues que no sea, pues como ha dicho el moderador, resolver los conflictos entre ayuntamientos o que se encuentre o que esté pendiente, pues que se pregunte a ver si la puedo responder. No, bueno, solamente, bueno, primero de todo, muchas gracias. Tenemos que dejar la sesión a la 1:30 porque la informática nos obliga a cerrar, es decir, tenemos hasta este momento. Y lo único que las sentencias referenciadas, si las pudiéramos tener... Mandaré una lista. Nos hará un favor porque ha tocado muchas sentencias. Algunas... Sí, lo mandaré. Estuve a punto de hacerlo ayer, pero luego digo, bueno, ya lo haré, no hay ningún problema. Muy bien. Pues nada, si os parece, pues abrimos micros, si hay algún tema lo contestamos, si no lo dejamos aquí. Y pues sobre todo porque tengo miedo de que se corte así de golpe, ¿eh? Vale, faltan vale, cinco vale. minutos y ya está. Pues nada, si os parece lo dejamos aquí y agradecerles, señora Picó, la presencia, muy, muy agradecidos y nada, pues emplazarle para una próxima situación. Es un poco así, diríamos, tristón, que no ves las caras de los asistentes si los aburres o los o les dices que algo no. De interés. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias.